¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en la ciudad de Tandil por la fecha número 5 de la Primera Nacional, donde van a jugar Ramón Santa Marina, el equipo local, y Almagro, el líder de esta zona, de lo que tiene que ver con el fútbol de esta Primera División, sabiendo que hoy el equipo de Almagro, si gana, obviamente si gana, fecha número 5, dije, la fecha número 6, obviamente. Si gana, estará clasificado. Todo mucho más claro para el equipo de Gastón Emerado, que viene a buscar los 3 puntos para saber si está en uno de los 2 lugares de los equipos que van a pasar a la siguiente etapa. Por el lado de Ramón Santa Marina, con la obligación de sumar 3 puntos y después agarrar la calculadora y la obligación también de ganar la última fecha en Jujuy y esperar otros resultados. Saludo a quien va a ser el comentarista esta tarde, la fecha número 6, a Bernardo Paredes. Un gusto, Bernardo, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Sergio? Muy buenas tardes para vos y para toda la gente. Como vos bien lo mencionabas, aquí en el Estadio San Martín, a la expectativa de un buen partido entre dos equipos que vienen con realidades totalmente diferentes. Almagro es puntero, 12 unidades para el equipo de Gastón Emerado, que viene de 2 triunfos de manera consecutiva ante Brown de Adrogué y en la última fecha goleando a All Boys. Diferente es la realidad del dueño de casa, que no ha encontrado buenos resultados en los últimos 2 partidos, con caída en Córdoba ante Instituto 3-2 y el último lunes perdiendo en este mismo escenario ante Brown de Adrogué 3-1, en un día donde el equipo también se falló en las áreas, hubo poca contundencia y también hubo algunas transversivas. Un equipo que con la una, todavía con temáticas, pero realmente pendiente de otras opciones, porque debería hoy en la fecha en Jujuy y esperar también un resultado. Todo este fin de semana, como en el último capítulo. Teniendo en cuenta que esta fecha de partido para el segundo lugar, la habla de opciones, van a jugar allá por el día. Mañana. Mañana a las 7 de la tarde, ¿no? Sí. Instituto de Córdoba enfrentando a Quilmes. Cualquier resultado menos una victoria de Quilmes todavía lo va a dejar con chances a Santa Marina si es que gana hoy. Pero por eso decimos, ¿no? Todo muy claro para el equipo de José Ingenieros, que con los 3 puntos hoy se va a quedar con uno de los 2 lugares para la siguiente etapa del torneo. 33 grados, Bernardo, en Tandil, 33 grados la sensación térmica, alguna brisa que cruza el terreno de juego, pero muy leve, por suerte para los protagonistas, no sé si nosotros que estamos bajo techo aquí en la tribuna techada, sin sol. Sí, se prenden los ríos en el Estadio General de San Martín, unos minutos antes de que comience el partido. Por suerte, como lo decía nuestro relator Sergio Adaro, sin sol en un día muy caluroso, como vienen siendo los últimos días aquí en Tandil, pero bueno, por lo menos está el cielo parcialmente nublado. A la expectativa de lo que van a ofrecer en instantes nada más Santa Marina y Almagro, ya con equipos confirmados, con algunas sorpresas y detalles que hay que tener en cuenta en el equipo tandilense, que ha tenido inconvenientes, no solamente en la línea titular, sino también en algunas modificaciones en el banco de suplentes para lo que va a ser esta última presentación de local jugando por la reválida. Ya en el vestuario, los locales y el equipo de Gastón Emerado poniéndose la camiseta oficial con la que van a saltar al campo de juego del Estadio General San Martín aquí a Tandil. Vamos con la formación del conjunto local, la formación de Pablo Richetti. El arquero será Tomás Casas, con la 2 Osvaldo Barzotini. 3 para Facundo Leiva, 4 Lautaro Arregui, 5 para Agustín Jara, 6 Patricio Bolsen, 7 para Guillermo Santillán, con la 8 Matías Cabalín, 9 para Thiago Beltrán, 10 el capitán Mariano González y con la 11 Valentín De Pietri, los 11 de Pablo Richetti. Con 2 modificaciones, ¿no? La de Jara y el debut de titular hoy de Thiago Beltrán, el juvenil de las inferiores del club, debido a diferentes situaciones futbolísticas, por situaciones dudosas de coronavirus, y así estuvo un poquito la semana post derrota con Brown, ¿no? Sí, no fue una semana tranquila para el equipo tandilense, que lamentablemente después de 2 triunfos
en casa, en el arranque del torneo ante Quilmes y ante Chacarita, perdió por primera vez en este escenario con un césped, con un terreno de juego que desde aquí la verdad luce en muy buenas condiciones. Ojalá que esté propenso para que veamos un gran partido dentro de un par de minutos. Y con estos 11, Gastón Esmerado se viene a Tandil a buscar la clasificación a la siguiente etapa del torneo de la Primera Nacional. La visita tendrá a Horacio Ramírez en el arco, 2 para Nicolás Romat, 3 Marco Lambert, con la 4 Gonzalo Jaque, 5 para Luis Jerez Silva, 7 para Sebastián Valdés, con la 6 Sebastián Valdés, 7 para el burrito Juan Manuel Martínez, 8 para Walter Rueda, 9 para Facundo Suárez, con la 10 Juan José Ramírez y casaca número 11 para Brian Cuello. El equipo de Gastón Esmerado que recién acaba de meterse en la zona de vestuarios mientras siguen prendidos los riegos en el Estadio General San Martín ante la atenta mirada de cuánto. 35 personas, la mitad de ellos trabajando, otras seguramente para los medios, pero obviamente con el protocolo instalado y con el público lógico de los últimos partidos también. Tal cual. Bruno Boca va a ser el encargado de arbitrar este partido. Va a estar secundado por Manuel Sánchez y por Mariano Rubas, mientras que el cuarto árbitro en esta oportunidad va a ser el bahiense será el último partido, quizás la última presentación de Pablo Richetti, el entrenador de Santa Marina, como local en este escenario. Muchos han dicho que sí, además un Chacarita que tan solo un punto tiene en esta reválida. Hay que recordarle a la gente que de las 5 presentaciones para el equipo de Esmerado, 4 fueron victorias, una caída, la única por la diferencia mínima ante Quilmes. Así que el presente es muy bueno. Veremos qué es lo que ofrece esta tarde en su visita aquí a conjunto tricolor. Estamos en Tandil esperando por el local Ramón Santa Marina, por el equipo de José Ingenieros, por Almagro, el líder de esta zona en una nueva fecha de la Primera Nacional, como decíamos, con una alta temperatura, con los riegos, ahora ya con un poco más de presión sobre el arco que da al Calvario aquí en la ciudad de Tandil, y esperando por los protagonistas, igual que los 4 árbitros que van a estar, creo yo, vestidos de celeste según el detalle de las medias. Sí, me comentaba ese detalle. Veo gente detrás de uno de los arcos, el que da el Calvario. Me parece que es un señor conocido, Pietri, ¿no? Sí. El padre de Valentín, ¿no? Que está ahí para observar, ¿no? No puede estar aquí, pero lo que permite detrás de cada uno de los arcos, si uno tiene algún conocido o familiar, lo puede ver, como esta persona, desde el techo de una de las casas, así que desde ahí va a estar siguiendo las alternativas de este partido. Poco le duró en aquel partido con Chacarita los 4-5 que se han subido sobre un techito que hay 2 aguas de tejas, y ahí lo sacaron rápidamente. Aparece el local, aparece Ramón Santa Marina, encabezado por su capitán Mariano González, con medias amarillas, pantalones negros y la clásica camiseta aurinegro con esas franjas verticales que tiene el equipo que dirige Pablo Richetti, ahora con sol en Tandil. Y veremos cómo responde también el físico de los futbolistas y qué tal está también la mentalidad de este equipo que se jugaba, si hubiese ganado el lunes pasado, todos estamos hablando con el diario el lunes, ¿no? Pero si hubiera ganado el día el lunes pasado, hoy una chance importantísima, Bernardo, ¿no? Lo que dejó escapar Santa Marina. Sí, le quedaba el camino más cercano, ¿no? Para ilusionarse un poco más, pese a que, como lo decíamos hoy en el arranque de la transmisión, matemáticamente tiene posibilidades el conjunto tandilense, pero bueno, deberá ver qué es lo que sucede tanto en el transcurso de esta fecha como en la última jornada cuando el aurinegro esté visitando al lobo jujeño. Pero bueno, este es el panorama que tenemos mientras esperamos a la visita a 3 minutos para que sea la hora del partido.
las últimas indicaciones seguramente en el vestuario, sabiendo de lo que se juega el equipo de Almagro en la tarde de hoy. Se juega la tranquilidad de llegar a la última fecha cuidando jugadores y pensando ya directamente en lo que será los cruces con los que vengan de la zona de arriba de cara al segundo ascenso que promueve esta Primera Nacional. Encabezados por Bruno Boca, aparece la terna arbitral, medias celestes, camiseta celeste, pantalones negros para quienes serán los que van a impartir justicia aquí en la ciudad de Tandil en este domingo caluroso, ahora con sol de 33 grados. Sí, la verdad que una temperatura muy alta. Habrá que ver, ¿no?, si paran a mitad del primer tiempo para hidratarse y refrescarse, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas para jugar a esta hora en el tercer día del año. Y ahí aparece el equipo de Gastón Esmerado, vestido en su gran mayoría de blanco con las linitas finitas de forma vertical que cruzan la casaca del puntero de la zona, todo de rojo. El arquero Horacio Ramírez del conjunto visitante. Está Santa Marina, está la terna de árbitros, está Almagro. Se va a venir el fútbol en Tandil. Entraron tranquilos los muchachos de Almagro, ¿no? Muy tranquilos, la verdad. No hay que gastar energías, Paredes. No, totalmente. Van a posar para la foto. En un ratito va a venir el saludo. Le recordamos a la gente que a través del hashtag nacional en Teis Sports pueden dejar su mensaje en este partido que va a arrancar en instantes nada más. Santa Marina, Almagro, fecha 6. De esta reválida del torneo de la Primera Nacional. Muy linda la casaca de Almagro, ¿eh? Aparte con los números bien claros en la espalda, con el manchón blanco, quizás algún número por diseño es un poco complicado, por ahí el cero es más finito que no, lo normal, y por ahí uno en el golpe de vista puede ser que sea el 11, pero en realidad muy linda casaca la de Almagro para jugar ante Santa Marina. La formación en el círculo central de los dos elencos que será para nuestras cámaras de Teis Sport Play aquí en el Estadio General San Martín. La formación es tanto del aurinegro como del conjunto de José Ingenieros. El paneo para el equipo de Almagro, el titular. Ahí está Bruno Boca y también el conjunto aurinegro. No hay saludo por protocolo, en realidad. Exacto. Y hay sorteo de capitanes. El arquero Ramírez por un lado para la visita. Mariano González para el equipo de Tandil. Hay el burrito Martínez que habla con uno de sus compañeros, el experimentado delantero que tiene el conjunto visitante, hablando con quién va a ser su socio, ¿no?, en el ataque, en este caso el futbolista Facundo Suárez, que va a ser la otra referencia de ataque que va a tener el elenco visitante. Bueno, está todo dado para que mueva el equipo tandilense, para que arranque esta fecha 6 aquí en Tandil. Santa Marina y Almagro dispuestos a darle comienzo en esta tarde calurosa aquí en Tandil. Vamos a ver el conjunto de Pablo Ricchetti que va a atacar hacia el arco que da al Parque Independencia, hacia el arco del Calvario. Lo hará el conjunto de Gastón Esmerado. Habla Ramírez tratando de motivar a sus compañeros en el arranque del juego. Los asistentes Sánchez y Ruas que ya observaron cómo están cada uno de los arcos. Todo listo, el saludo de Arregui con Bruno Boca, que sigue dialogando con el marcador de punta. Todo ok para el asistente número uno, que algo dialoga también con Pablo Ricchetti. Mira si está todo acorde el árbitro del partido, Bruno Boca. Todo ok. Algo le dice a Mariano González, con quien habla el árbitro del partido. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque el otro día... 5 y 10 en punto. Ahora estamos para arrancar. A ver, algo está hablando Bruno Boca. Algo decía con Mariano González, seguramente también armando esto de parar, ¿no? Allá por el minuto 22. Seguramente, teniendo en cuenta esto que vos mencionabas y la elevada temperatura, 33 grados en Tandil en estos momentos. Beltrán y Cabalín para mover, a presionar, parece que va a salir el conjunto de José Ingeniero. Ya juegan Santa Marina y Almagro en el arranque del partido. La vienen jugando por la derecha para Arregui, de cabeza hacia atrás para que la tenga Bolsen. Ahí está Bolsen jugándola por bajo para Mariano González, que descarga para Arregui. Este para De Pietri de primera para Mario González, que descarga hacia atrás para Arregui. Y este juega para Santillán, que abre para Jara. Lo tiene adelante para jugar la pelota a Valentín, perdón, era Cabalín. El balón otra vez para Jara y atrás
para Barzotini, que sale jugando con Bolsen. Cabeza levantada del grandote número 6. No presiona ahora en la salida el equipo de José Ingenieros. Ahora sí se anima Suárez para presionar a Barzotini, que termina jugando atrás con el arquero Tomás Casas. Y juega para Bolsen. Bien abierto por la derecha está Regui. Para él viene el balón. Pica Mariano González el balón al medio para Santillán. Lo presionan desde atrás. Toca para Valentín de Pietri. Entre tres gira y encara hacia el medio el número 11. Se frena. Juega para Mariano González. Por el otro costado llega Cabalín. La tiene Mariano González. Ya pasó a Regui. La pelota le queda corta en el pase a Mariano González. Y termina recuperando bien el balón Valdés. Y Valdés que juega al medio para que saque Silva. Un pelotazo largo que cabecea Suárez hacia un costado. Se va afuera y será lateral en el arranque para el conjunto aurinegro de Tandil. Primer minuto de juego. Arrancó con tenencia el conjunto tandilense, teniendo la pelota, buscando algunas sociedades entre Mariano González y Valentín de Pietri en el arranque del partido. La tiene Bolsen, sale Bolsen por la derecha jugando con Arregui. Lo marca el burrito Martínez, la pelota jugando por el otro sector para Barzotini. Bien abierto allá por la izquierda aparece Jara. Y más adelante Leiva, que hoy está más cerca de la línea de fondo y no tiene tanta proyección como cuando lo hace de tres. Viene para Santillán y este para Cabalín, que toca para Leiva. Y Leiva que descarga de primera para Cabalín, pero hay falta del hombre de Santa Marina en la mitad de cancha, que era contra el número 10, Ramírez. Será tiro libre para el equipo de José Ingenieros. Primero 2 minutos, 0 para Santa Marina, 0 para Almagro, aquí en Tandil con sol y con mucha temperatura. La bola la tiene Silva. Y viene jugando el balón ahora para que la juegue Valdés. Y este que abre para aquel costado para Romat, que sale jugando del fondo. Cabeza levantada del número 2. Se acerca para jugar cortito el balón. El jugador Rueda, pero prefiere jugar hacia el medio para que encontrara a Ramírez. Y Ramírez que abre por la derecha, descargan de primera, se caían. Los dos hombres se encararon. Ahí donde estaba el riesgo, obviamente ha complicado un poquitito. Sale Cabalín, juega para Leiva. Leiva la tira hacia adelante, se le termina la cancha. Será en ataque la salida para el equipo de José Ingenieros. Es interesante el arranque del partido. Los dos tratan de ser claros a la hora de tener la pelota y de no abusar del pelotazo, jugando por abajo y siempre al compañero mejor ubicado. Bien abierto está Lambert, pero prefieren por el otro costado y encontró muy bien ahora la subida del jugador Cuello, que quiere ir hasta el fondo, levanta el centro cerrado, la pelota pegó en el travesaño. La pelota pegó en el travesaño de Casas, que se vio sorprendido por ese centro, tiro al arco, otro centro que viene al primer palo, saca de cabeza Bolsen, complementa sacando hacia arriba Leiva, la pelota para Beltrán, la aguanta Beltrán, pero rebota y recupera el balón ahora el jugador Lambert. Qué cerca estuvo, casi de casualidad, Bernardo, el equipo de Almagro. Sí, desbordaron por el sector derecho. Trataron de meter el centro, lo encontró sorprendido al arquero Casas, la pelota dio en el travesaño. Primer aviso de Almagro en Tandil. Centro del burrito, buen centro para que llegue el primero, no pudo llegar Suárez, buscaba compañeros, gran pase del burrito a las espaldas del segundo central, ganaba la posición el 9 que no pudo definir. Estuvo muy cerca Almagro otra vez del primero. Ahí podemos observar la primera chance del partido con esa situación, con ese centro que llegó de Cuello y que sorprendió al arquero Casas. Bueno, el arranque de Almagro ya es interesante y ya muestra las credenciales porque está en la cima de esta reválida del torneo de la Primera Nacional. Ahí lateral para Santa Marina en mitad de cancha. Tuvo dos muy claras el conjunto de José Ingenieros. La pelota la tiene Santillán, que juega para Jara y este para Bolsen. Bien abierto por la derecha está De Pietri, que levanta los brazos y viene antes para Regui. Pica Mariano González, ahí va la pelota para el 10. El pase no es bueno del número 4 de Lautaro a Regui. El balón sin problemas en las manos del arquero Horacio Ramírez, que ya va a meter el pelotazo largo, todo vestido de rojo. El arquero con un pelotazo por bajo, buscándola por el costado. Saca Jara, viene para Beltrán, la para con el pecho. Un resorte en el pecho del 9, hace que la pelota le quede a Silva y este juegue con Romat. Y viene jugando para Lambert. El número 6 lo tiene bien abierto. El que sale Valdés, lo tiene bien abierto a Lambert, pero prefiere jugar con Romat, que sale por aquel costado con cabeza levantada. De largo Beltrán, la pelota hacia el medio, la regaló para Mariano González y pica De Pietri. Y pica De Pietri, Mariano González lo sabe y la puso para De Pietri, el pase fue largo. De Pietri va hacia el medio, llega hasta el fondo, llega contra la línea, toca atrás para Regui, si te gusta pegale, ahí está Regui, le gustó y le pegó, salió trabada la pelota y el rebote favorece ahora para la salida del conjunto de Almagro. Bien para Ramírez, que gira y se pone de cara ahora al arco que da al Calvario, pero el pase no es bueno para el burrito. Será salida para el conjunto aurinegro. Antes va a haber falta, me parece. Cobra la anterior de Cabalín, dejó jugar, dejó seguir el árbitro Bruno Boca, pero bueno, cobró la falta anterior. Intenso
este inicio del partido en 5 minutos, con esas dos opciones que tuvo Almagro y Santa Marina recién apostando a la velocidad y la dinámica que tiene Valentín de Pietri jugando por afuera, el 11 de Santa Marina, que es de lo más desequilibrante que tiene el conjunto tandilense. Salió Romat, que ahora dice voy a asistir bien, pero también se equivoca y viene jugando hacia el medio. La pelota la recupera Silva y juega hacia atrás para que la tenga en aquel costado Jaquet. Y Jaquet la deja para Silva, levanta la cabeza el número 5, juega para Lambert. Ahí está el 6 levantando la cabeza y jugando, poniéndola abajo de la suela, y otra vez para el 2, que recién se la regaló a Mariano González, que no encontró por muy poquito a Valentín de Pietri. Pelotazo largo, buscando y encontrando a Suárez. La pelota la cabecean, pero termina las manos sin problemas del arquero Tomás Casas, vestido azul, el golero aurinegro, que sale desde el fondo por abajo con Bolsen. Sí, un Santa Marina que, bueno, necesita encontrar a Mariano, a Cavallín, al propio de Pietri, para tratar de alguna manera de abastecer a Thiago Beltrán, que está como la principal referencia en ataque en el conjunto que dirige Riquetti. Ahí presiona Almagro, viene Santi Jan, sale jugando con Sara, la van a perder y la recuperó el Burrito Martínez. Ahí está jugando con Silva, Silva que toca para Martínez, Martínez que juega de primera, pero el balón viene hacia atrás ahora para que recupere Ramírez, jugando para el número 3. Ahí juega Lambert, descarga de primera, pero corta Mariano González. La levanta bien para Valentín de Pietri y tiene espacio y pica Beltrán y va Valentín de Pietri de la punta hacia el costado. Parecía que lo agarraban, va para un lado, va para el otro, lo sacó a pasear de Pietri al jugador Valdés y abre por el otro costado para que la tenga en aquel costado Leiva, jugó al medio para Valentín de Pietri y no llegaba el 11. Y la pelota la terminaba sacando finalmente Romat para Silva. Y Silva que lo encuentra al Burrito. Y ahí va Martínez, Juan Manuel Martínez, con mucha tranquilidad con la pelota y un pelotazo largo buscando a los centrales. Y saca de cabeza el número 6, Bolsen, para Regui, que descarga el medio para Santillán. Gira y toca atrás para Barzotini. Sale Santa Marina buscando las espaldas de los centrales. El Burrito Martínez, que es la primera, pudo encontrar al número 9 y en esta intentó de vuelta. Pelotazo por el otro costado para De Pietri, que tiene espacio. Y de primera la descarga para Mariano González, que la para con el pecho y jugó para De Pietri. De Pietri que está como ahogado el número 11, ¿no? No lo ha encontrado Mariano González y esa es una sociedad que tiene que funcionar para que Santa Marina tenga situaciones también. Tal cual, como vos lo mencionabas, Mancha, una sociedad importante para el futuro en ofensiva de Santa Marina. Aquí era bueno el pase de Mariano buscando la escapada de Valentín, que lamentablemente no pudo llegar a esa pelota. Saca de cabeza, arregla la pelota hacia el medio, recupera el conjunto de José Ingenieros con el jugador Cuello, que cambia por el otro costado mal. Por eso será lateral en ataque para Santa Marina. No lo encontraba Jaquet y en el sector de Jara será saque de manos para el conjunto local. Hay que ver también si en Santa Marina pueden sorprender los laterales. Leiva aparece como más de proyección, arregla un tanto contenido, tratando de que no le ganen las espaldas, pero puede ser una buena opción para el aurinegro. Le quedó a Santillán, que le pegó, se animó a darle de sobrepique. El número 7, la pelota se perdió afuera, será salida para el equipo de José Ingeniero. Fue un buen intento, se animó el número 7, que había encontrado el hueco. Será salida para el equipo de José Ingeniero con Ramírez, jugándola para Romat. Siempre salida el número 2, que pasa a la primera línea de Beltrán y juega por bajo para encontrar bien a Cuello. Ahí está con la pelota el 11, toca para el Burrito, Burrito que toca para Cuello y la tiene el número 11, que manda la pelota por el otro costado. No, acá viene para Cuello, el que tenía en aquel costado era el jugador Vera y ahí la tiene Almagro con el centro que viene al área, es malo, saca Bolsen, le queda Mariano González, juega para Santillán, la levanta para Cavallín, solito contra los centrales está Thiago Beltrán, por eso la pelota la tiene Cavallín, jugando para Leiva. Ahí está Leiva, se le escapa la pelota a Leiva, se le termina la cancha, es como que está con la cancha más adelantada Leiva, no se siente tan bien, ¿no? Teniendo la responsabilidad de volver, ¿no? Tal cual, pero bueno, Jara está jugando más de tres, ¿no? Leiva queda ahí como un 3 bis, marcando y tratando de ir. Vuelve a perder la pelota en la salida el equipo de José Ingenieros, pero se vuelve a equivocar Mariano González en el traslado, por eso la tiene Silva, que encuentra cortito ahora para que se venga el conjunto visitante con el jugador Ramírez, y Ramírez que juega para Cuello, y Cuello ahora por izquierda quiere encontrar hacia el medio para la pelota al 11, la descargaban de primera, está Lambert ahí jugado como delantero, van a trabar al medio, pelea Vera, pelea Lambert, gana y sale rompiendo juego de fondo Santillán. Ahí está Santillán, amagan, lo marca Jaquet, tiene que ir hacia atrás, juega para Jara, Jara que levanta la cabeza, lo encuentra Leiva, Leiva otra vez se va la pelota afuera, por eso será lateral para el equipo de Gastón Esmerado, jugando atrás para Romat, lo marca Thiago Beltrán, el balón sale rebotado, la pelota quiere recuperarla otra vez el número 2, jugando al medio para Silva, bien abierto por la izquierda está Cuello, ahí lo ven al 11,
pase, pero el pase no es bueno. Por eso será salida para el equipo de Santa Marina en mitad de cancha en el sector de Arregui. Primeros 10 minutos de partido, el encuentro no termina de armarse. Esos primeros dos intentos de Almagro, después Santa Marina un tanto impreciso en el último pase, cuando se tienen que encontrar Mariano González y Valentín De Pietri. Por ahora es parejo el arranque aquí en Tandil. Llamó la atención las salidas de Almagro con suficiencia, con mucha tranquilidad, que terminan siendo pases a rivales que quedan expuestos después en el fondo. A ver qué hace Leiva, la tira por un costado, va por el otro, mete tercera, el 3 se enganchó muy bien, tocó hacia el medio, Beltrán le pegó, pifió De Pietri, gol, no, en offside estaba De Pietri, había pifiado Beltrán la oportunidad que desperdició el 9, le dio de sobrepique, encontró de casualidad De Pietri que estaba en offside. Una buena jugada colectiva de Santa Marina con el despliegue por la izquierda de Leiva, con esa definición que no pudo ser certera de Thiago Beltrán y que lo dejó cara a cara a Valentín De Pietri con el arquero, pero en offside, a instancias de línea, una llegada interesante colectivamente hablando, la del equipo aurinegro. Porque pudo encontrar velocidad, Leiva por izquierda y la hizo muy bien, enganchando y encontrando a Beltrán que no pudo definir el 9. Sale del fondo, remate, rompiendo juego, encara hacia el fondo el 2, la ponen cortada para las manos del arquero. Hasta ahí viene Barros, se está equivocando en el último pase el número 2. Sí, me parece que los dos están en la misma situación, Mancha, en cuanto a el último pase para tratar de generar algo de peligro. Por ahora es interesante, es auspicioso el arranque del partido. Veremos si con el correr de los minutos le pueden agregar algo más en los metros finales. La tiene la pelota, Jara juega al medio para Santillán, lo presiona Silva, viene el balón hacia el medio, pero se deja interceptar la pelota Beltrán y ahí sale jugando rápido el equipo del Almagro. Y la pelota viene para Ramírez, y Ramírez que juega para el medio, el balón para Lambert, cierra para recuperar y ganar la pelota. Ahora De Pietri viene para Santillán y este para Arregui, y Arregui que deja para Bolsen, y ahí cuida la pelota Santa Marina con los centrales y con Arregui. La tiene el número 6, levanta la cabeza, la deja atrás para Santillán, ahora parado como último hombre el número 7, encuentra Bolsen, no presiona la salida equipo de José Ingenieros, por eso Bolsen encara y mete un pelotazo largo que va para Leiva, es bueno el pase, va Leiva, se mete en el área, Leiva encaró, está cara a cara con Ramírez, le quedó otra vez a Leiva, el balón para Beltrán, la tiró por afuera arriba Leiva, la tiró por afuera Beltrán, la tiró por afuera Beltrán y hay salida del arco, lo que acaba de perder Santa Marina, lo que acaba de perder Santa Marina. Otra buena jugada del equipo aurinegro, pelotazo largo de Bolsen como lo vemos en la repetición, se escapa el volante lateral por izquierda de Santa Marina, el Pitu Leiva, y le queda en una inmejorable posición a Beltrán, que después falla. Una buena trepada, buena subida del Pitu Leiva, que empieza a ser una buena opción por aquel sector. Buena la reacción del arquero Horacio Ramírez para achicarle a Leiva y después no quedó en el rebote, estuvo cerca Santa Marina, más allá de que le falta la puntada final a los dos equipos, está no se armó, como dijo Bernardo, está bastante abierto, los dos buscan, los dos intentan los tres puntos, volvía del Ops, ahí Beltrán, pero la pelota queda para Romat de sobrepique, la tira al 2 para que vaya a correr por aquel costado el burrito Martínez, la hizo bien el burrito, de largo Jara, tira un sombrerito, va Martínez, el centro al área, el segundo palo, pero llega Regui para sacar la pelota al lateral. Está como roto el partido, no se armó o se rompió de entrada. Sí, también en la zona media, que es de libre circulación, Mancha, porque ahí ninguno de los dos puede hacerse fuerte y por eso saltean esa línea del campo de juego. Ahí tiene la pelota el equipo de José Ingenieros, la juega Suárez, levanta la cabeza Suárez, se mueve Ramírez, el balón hacia atrás para Romat, sale Nicolás, levanta la cabeza y mete el pelotazo largo para que vaya Cuello, el pelotazo largo, la pelota termina pegando en Arregui, por eso será tiro de esquina, el primero del partido, van los grandotes del conjunto de José Ingenieros. Sí, van a subir los centrales, vamos a ver cómo la trabaja el equipo de Gastón Esmerado a esta primera opción que va a tener por arriba con el tiro de esquina. Santa Marina apostando a la contra para salir rápido con la velocidad de Valentín De Pietri. Y ojo con Silva, ojo con Valdés, con Romat, son grandes, está el burrito Martínez, también son muy grandotes los centrales y el 5 en busca del primero y por arriba el equipo de Gastón Emirado que mira atentamente en el banco de suplentes de cara al sol aquí en la ciudad de Tandil. Vendrá el centro de Ramírez, da saltitos en el punto del penal Silva, el centro que viene del jugador Ramírez, da la orden Boca, ahí está el zurdazo que viene al punto del penal, el cabezazo sacando de Bolsen, el rebote para que le pegue al arco sin ningún
sin confianza, mejor dicho, el número 8, hablo de Vera, por eso será salida para Santa Marina, desperdició el primer tiro de esquina del conjunto de Esmerado. Sí, lo trabajó bien Santa Marina defensivamente, en el rebote y de media distancia se tuvo confianza Rueda, pero el remate fue muy impreciso y se fue lejos del arco de Tomás Casas en este primer cuarto de hora con igualdad, sin goles entre Santa Marina y Almagro. Ahora va a presionar el conjunto de José Ingeniero. Por eso el balón viene atrás para Bolsen y Bolsen para Casas. Y Casas a volver a empezar con Barzotini, que ahí está el ex Racing de Avellaneda, el ex Gimnasia, para jugar la pelota con Jara. Metiéndola por bajo para Leiva, que abre las piernas, rebotaba la pelota en Jaquet. Por eso será lateral para Santa Marina. En ataque no lo he nombrado mucho a De Pietri, que está bien volcado sobre la derecha buscando algún cambio de frente al pie para explotar lo que sabe hacer, ¿no? Habilidad y velocidad del 11. Tal cual, tuvo alguna ráfaga en el arranque tratando de buscar sociedad con Mariano González, pero después fue mermando la producción del joven de Santa Marina, que sabemos que en cualquier jugada puede desnivelar y marcar la diferencia. Ahí la tiene Casas, levanta la cabeza, sale jugando con Barzotini, viene abierto por la izquierda esta Leiva, se mueve Cabalín, que al cual he nombrado muy poco también, y sí nombrado a Santillán, que ahí va entre el medio, gira y juega la pelota para Bolsen. Como no presionó todo el equipo de Almagro, sale jugando Bolsen, que pone la pelota hacia el medio, pero buena, sacando de cabeza, bien parado Romat en el fondo ahora, jugando la pelota para Vera, y Vera que juega para el burrito, y el burrito que se apoya atrás en Jaquet y a volver a empezar con Romat. Viene abierto por la izquierda está Valdés, ahí está Sebastián Valdés, tocando el medio para Silva, levanta la cabeza el 5, juega con el balón otra vez para que salga del fondo Valdés. Va Sebastián, otra vez para Silva, solo Beltrán, no presiona Santa Marina, por eso parece por el costado derecho Jaquet jugándola para que la tenga el burrito para Silva. Y Silva de taco la deja atrás para Romat, que levanta la cabeza y juega hacia adelante, va por bajo para el burrito Juan Manuel Martínez, que encara en tres cuartos de campo, tocó cortito, encontró la devolución de Jurio de primera otra vez para que venga Cuello, traba la pelota, pega en Jara, sigue Cuello, quiere llevar hasta el fondo, rebotaba para Ramírez, el que quería, será saque de meta que corresponde a Santa Marina, intentaron llegar por abajo los hombres de Almagro, será salida para el local. Sí, no terminan de ser claros en los metros finales el equipo visitante, hay que ver, ¿no?, también cómo consumen todas las energías y cómo pueden tratar de descansar y tener algo de reserva, ¿no? Porque va a ser un partido largo y con una temperatura muy elevada, como la que tenemos en Tandil en estos momentos, de 33 grados. No salgan de a uno, grita Ramírez en el fondo, no salgan de a uno, y ahí van, de a uno a presionar, entonces se vuelve loco el arquero en el fondo, que dice, les vuelve a gritar que no salgan. Y tiene la pelota Santa Marina, que la cuida con los centrales, es de pasar mucho la pelota por Barzotini y por Bolson, y ahora sí a presionar va Almagro. Y la pelota viene hacia el medio, deriva para Beltrán. Beltrán descarga de primera para que la tenga Cabalín, que se equivoca en el pase con Leiva, que estaba muy adelantado, por eso será salida para el equipo de José Ingenieros, que presiona en tres cuartos de campo, lo deja salir jugando a Santa Marina, y cuando están a 10, 15 metros de mitad de cancha, adelanta sus líneas para recuperar la pelota, que es lo que hizo en este caso, ¿no? Tal cual, como vos lo mencionabas, Mancha, de esa manera se para y trata de trabajarlo al partido del conjunto visitante. Un gran saludo para Daniel Abait, para Ricardo Hansen de Tandil, que están siguiendo la transmisión de Teis Sport Play con este empate parcial entre Santa Marina y Almagro por la sexta fecha de la reválida. La tiene el burrito Martínez, marcaba la pelota Leiva, ahí donde juega habitualmente el número 3, marcando al burrito Martínez, será salida al ladito de Pablo Ricchetti para el equipo de José Ingenieros en las manos de Jaquet, de las alturas. Tendrá que responder el número 4 jugándolo atrás para Romat. Viene atrás, lo tiene a Valdés, pero prefiere mandar el centro al segundo palo. No sale el arquero Casas, un cabezazo en el segundo palo apareciendo del jugador Cuello. La pelota la recupera Suárez, al piso va Barzotini, que no hizo penal de casualidad, Bernardo. Al límite fueron, me da la impresión de que era más tiro de esquina que otra cosa, pero bueno, fueron al límite Barzotini y el hombre de Almagro terminó quedando en el suelo, el experimentado defensor de Santa Marina. Un llamado de atención para Casas, le cuestan los centros, le cuesta salir, y eso si lo puede capitalizar el equipo visitante puede ser una preocupación, una complicación para el elenco de Pablo Ricchetti. Quedó golpeado en la cabeza, Barzotini. ¿Puede ser penal con la cabeza, Paredes? Todo puede ser. Estuvo muy cerca Barzotini de hacer penal con su cuerpo por no dejar pasar adentro del área. Ahí vemos la jugada nuevamente. Forcejean, trabajan los dos. No hay contacto.
no pasa nada, no pasa nada. En esa jugada termina cobrando el saque de arco, en este caso, Bruno Boca. Y un cabezazo en la zona baja es un penal, ¿no? Si puede dar. Pero iban los dos. Sí, ¿no? Iba gateando, buscando la posición. No estaba ganada tampoco la posición por el hombre de Almagro, ¿no? Tendrá que salir Casas. Ahora viene arriba los tres más adelantados que tiene el equipo de Esmerado, pero igual sale jugando por abajo Santa Marina y ahí presiona el burrito Martínez. Pasa de largo, lo hace pasar de largo Jare. Juega para Beltrán. Le rebota la pelota al número 9 que no ha entrado en juego. Recupera Silva. Y Silva que juega para Romat. Y Romat que levanta la cabeza. Sale el número 2 tocando para Jaquet. Cerquita lo tiene a Silva. Para él viene el balón. Descarga para Jaquet y atrás, más atrás para el jugador Romat. Viene abierto por el otro costado. Lo tiene a Valdés. Ahí está para el 6. Cabeza levantada, la tira hacia adelante, el segundo central del conjunto de Almagro, buscando compañeros, va para un lado, va para el otro y encuentra finalmente a Rueda. Rueda que levanta la cabeza, la tiene Rueda, va con el balón, jugando atrás, no presiona Santa Marina en la salida, por eso allá sale lentamente con Romat por el costado derecho, lo va a marcar tímidamente Cavalín, pelotazo largo para que vaya a correr Suárez desde el fondo, llega el número 9, aguanta la pelota contra la línea, se apoya atrás ahora con Martínez, levanta al centro el burrito, saca de sobre pique Barzotini, la pelota deriva en el jugador número 6, Valdés, que juega para Romat, viene abierto por la izquierda, está Cuello. El balón que viene cortito para en aquel costado para Ramírez, era para Jaquet, Jaquet para Romat, Romat para Silva, Silva ante la marca de Cavalino, otra vez con Romat, no se anima Santa Marina que no sale a buscar, lo espera, hasta ahí llega con la pelota el puntero de la zona y viene con el balón Valdés, levanta la cabeza, juega para que la tenga Lambert, traba y saca rey, el balón deriva a los pies de Silva y ahí la tiene el número 5, ya pasó Jaquet, se mueve el burrito en el área, está Suárez, por el segundo palo aparece Cuello, la pelota la tiene el burrito jugando para Rueda y Rueda para Silva y Silva que viene para Romat y hace correr la pelota el equipo de José Ingenieros, por eso Santa Marina lo espera en su campo de juego, el balón hacia el medio, descargan de primera, bien para Lambert, bien abierto está Cuello, se viene para Cuello, está Ramírez, está Suárez, está Martínez en el área, el centro que viene, no, amaga Cuello otra vez entre dos hombres, la jugó hacia el medio, descargaron de primera, rebotaba a N. Bolsen y otra vez le queda para Rueda y ahora presiona el conjunto de José Ingenieros y va Romat y juega para Silva, el que mueve todos los hilos en la mitad de cancha del conjunto de Almagro, que Silva la pisa entre dos hombres, pone el cuerpo Cavalín, también Beltrán, el grandote número 5 se queda con la pelota y a volver a empezar con Romat, es todo de Almagro en los últimos minutos, Bernardo. Sí, me preocupa la actitud pasiva que tiene Santa Marina, dejándolo venir al visitante, tomar protagonismo y controlando, ¿no?, el balón como lo está haciendo el equipo de Esmerado ante un Santa Marina que no presiona y que ahora ya tampoco tiene aquellas sorpresas y explosiones de Leiva por la izquierda. El balón que viene jugado para que la tenga Ramírez, va de la punta hacia el medio el 10, la tira para el medio pero la regala, los pies de Bolsen que amaga entre dos y sale con Arregui que de zurda la tira para adelante, no la agarra de Pietri, tampoco González y es un frontón, la pelota vuelve y vuelve, ¿no? Tal cual, es todo del equipo blanco, del conjunto de Almagro que por ahora domina, tiene la pelota pero no genera, tampoco es que Santa Marina la está pasando mal o está sufriendo. El conjunto visitante es el que maneja, el que tiene la posesión, pero sin claridad necesaria como para ponerse en ventaja. Sálveme la diferencia, ¿no? El pelotazo que viene muy largo, pero muy parecido a lo de ayer. Tal cual, en el clásico. Muy salvando las diferencias, por supuesto. La tiene Arregui, un pelotazo que viene al área, que sacaba de cabeza Bolsen, y ahí la tiene Arregui, que toca atrás para Barzotini, que la termina dejando para el arquero Casas. Andá, dice Ramírez, pero como él está parado en el arco y no tiene que ir a presionar, entonces no hacen caso, ¿no? Es fácil para Ramírez desde el fondo tener toda la vista de la cancha y darle órdenes a sus compañeros. Se escucha clarito lo que dice el arquero. Santa Marina ordenado en la salida, pero sin ideas de mitad de cancha hacia adelante como para tratar de ir a molestar e incomodar al arquero Ramírez. Sale del fondo Santa Marina con Barzotini, cabeza levantada del 2 jugando para Bolsen. Bolsen y Barzotini los que más se nombran siempre en este Santa Marina, que juega hacia el medio para Santillán y viene para Arregui. No es buena la salida de Santillán, no encuentra a su compañero, por eso logra su cometido y vuelve a tener la pelota el equipo de Esmerado, que empata con Santa Marina en 24 minutos y medio de la primera parte aquí en la ciudad de Tandil y por la fecha 6 de la Primera Nacional. Juega hacia atrás Lambert buscando la pelota para que salga Valdés y Valdés con Romati. Ya picó Jaquet y ya se mueve Ramírez y bien abierto está el burrito Martínez por la derecha y bien abierto Cuello por la izquierda. Pero el balón viene por aquel costado, no llegaba el burrito Juan Manuel Martínez, por eso será lateral en el sector de Jara. Es un equipo muy largo el tandilense. Está muy lejos
Beltrán del resto de sus compañeros. No pueden encontrarse Mariano con De Pietri, tampoco Mariano con Leiva. Cavallín no es el de otros partidos y Santa Marina lo siente y también lo sufre. Habilitado va Mariano González, habilitado con el arquero va Mariano González, gol de Santa Marina. ¡Gol de Santa Marina! Habilita el 2, porque estaba muy solo Mariano González, ya metió al arquero Ramírez casi sin proponérselo. Mariano González terminó metiéndose con pelota y todo, y en el minuto 25, Mariano González pone a Santa Marina 1, Almagro 0, el 2, mire, Romat nomás. Y así arrancó con ese pelotazo del lateral de Arregui para Mariano González, sorprendido Ramírez, floja respuesta del arquero. El capitán y referente de Santa Marina lo eludió y la tocó suavemente con el arco a su disposición para que en la primera chance clara y a fondo Santa Marina abra el marcador, y a los 25 por su capitán Santa Marina le gana 1-0 al Almagro en Tandil. Le dije, Romat, me parece que era el que habilitaba a todos en la punta derecha. Es muy seguro en línea. Como fue muy seguro al levantar en el primer gol anulado a De Pietri hacia antes del minuto 10, estuvo muy seguro ahora también. Gran pase de Arregui, del lateral, viendo el hueco, viendo el claro para la trepada de Mariano González. Dudaron los centrales, el que no dudó fue Mariano. El propio Ramírez, que habló mucho, tuvo una floja reacción, una floja respuesta. Y le quedó el arco a su disposición a Mariano para abrir el marcador antes de la media hora de partido. El aurinegro le está ganando al puntero. Está venciendo en Tandil a Almagro por 1-0. Y hay lateral para Santa Marina, que gana 1-0 en el minuto 25. Mariano González encontró el hueco, encontró la tranquilidad, la floja respuesta de Ramírez. Y por eso Santa Marina, sin proponerse loca, si está ganando aquí en Tandil 1-0 ante Almagro. Sale del fondo Bolsen. Y ahora se va a armar el partido, porque Almagro tendrá que ir a buscar más todavía. Tal cual. Y hay que ver, ¿no?, cómo se para y qué es lo que hace Santa Marina después de esta apertura del marcador. Casi sin proponérselo. Y la tiene Cavallín, que encontró el huequito y jugó para Leiva, que descarga atrás para Santillán. Y Santillán, que levanta la cabeza jugando para el medio para Mariano González. No encuentra la pelota Mariano González, por eso del fondo rompe Lambert, jugándola para Silva. Se apoya atrás a presionar, va Beltrán, saca del fondo Romat. Pelotazo largo para que vaya Cuello al sector de Arregui, que salta de cabeza y la deja al medio ahora para que la tenga Ramírez. No alcanza a llegar Ramírez. Y Santillán para Mariano González y atrás para el arquero Casas, que sale desde el fondo y será salida para Santa Marina. No encuentra la pelota ahí en el medio Mariano González, donde es determinante, donde agarre una, todavía no nombré a De Pietri Paredes. Tal cual, está bien controlado el capitán de Santa Marina, sacando en esa jugada que le permitió abrir el marcador, y De Pietri todavía no ha tenido las apariciones que nos tiene acostumbrado, ¿no?, a mostrar cada vez que juega el aurinegro. Traba y va Cavallín llegando hasta el fondo. La pelota se le va a perder afuera. Finalmente será salida para el equipo de José Ingenieros, que está perdiendo en Tandil. Está perdiendo en Tandil y en el minuto 28 el árbitro Bruno Boca dice, bueno, antes del saque de arco paramos para tomar un poquitito de agua. Van a refrescarse los jugadores. Santa Marina, que hace un par de minutos ha logrado la apertura del marcador por intermedio de Mariano. Cierta tranquilidad tiene el conjunto tandilense. Veremos qué es lo que hace ahora Almagro en estos 28 minutos de partido con esta victoria parcial. Ahí tenemos la repetición del gol. Pase de Arregui, queda Mariano ante el arquero, floja la respuesta del arquero en la salida. Mariano solamente la tiene que tocar al gol para abrir el marcador y de esta manera poner el partido 1-0. Bien lo de Arregui, mejor lo de Mariano, flojo lo de Ramírez. Beneficio para Santa Marina, que en media hora de juego está arriba en el marcador por 1-0. Y le voy a dar la derecha al asistente, ¿no?, porque estuvo tan convencido y tan seguro en aquel offside que le cobró a Valentín De Pietri tras la pifia de Beltrán, que en esta estuvo muy convencido también en no levantar la bandera. Y creo que Romat, que es el que llega último cuando Mariano González está a punto de empujarla hacia el arco, el que habilitaba a todos en el otro costado, ¿no? Tal cual. Ahora seguramente vamos a ver otro partido, por lo menos en este cuarto de hora que va a quedarle al primer tiempo, y después hay que ver también el despliegue físico que tuvieron ambos equipos
cómo se ve en el segundo tiempo, ¿no? A ver cómo lo sienten unos y otros. Lo concreto es que aquí están terminando de dar algunas indicaciones. Lo vemos a Richetti dándole órdenes a De Pietri, hablando con Cavallín, con De Pietri, es con el que más habla. Y del otro lado, Esmerado terminando de conversar con sus dirigidos que ya vuelven al campo de juego. Ahí habla Bruno Boca con el Burrito Martínez. Ya está todo dado para la reanudación del partido, con victoria parcial del equipo tandilense por 1-0. Mariano Ruas, el asistente número 2 que marca el ataque del conjunto de Tandil, el que tampoco fueron tan efusivos en la protesta los hombres de Almagro. No, es cierto. Ahí sigue Richetti hablando con Mariano González, dándole alguna indicación a él y también a Jara. Se queda el Pituleiva también. Lo vemos por allá a Thiago Beltrán con uno de los utileros que tiene Santa Marina. Siguen conversando los futbolistas mientras Bruno Boca espera en la mitad del campo de juego para la reanudación del partido, que estuvo demorado 2-3 minutos con este incesante calor aquí en Tandil. Se anuncia agua para mañana o pasado en las sierras tandilenses. Tarde, Bernardo, tendría que ser hoy, pero muy tarde para seguir soportando. Y bueno, pero bueno, hay que seguir. Estamos esperando. En verano. Tal cual. Estamos en verano. Sale Ramírez, vuelve el fútbol después de 3 minutos aquí en el Estadio General San Martín, donde está ganando Santa Marina 1-0. La pelota la saca Valdés con Roma, saliendo del fondo el conjunto de José Ingeniero. Ya está en ataque Jaquet. Por el otro costado, bien abierto por la izquierda, está Cuillo, que ha participado en el arranque del partido, y por el otro costado. Luego, cuando cambió con Martínez, perdió protagonismo. Sí, ¿no? Cambiaron de sector, se alternaron las ubicaciones por los costados, pero sin gravitar demasiado. Ninguno de los dos pudo ser un serio problema para la defensa de Santa Marina, que no sufrió, que no le ha pasado mal, más allá de algún centro. Fuerte falta. Escuchó el ruido, ¿no? Sí, limitando la amarilla al borde. De la amarilla, la de Beltrán sobre el hombre de Almagro. Pelota y pie, las dos cosas. Se llevó el 9 en esta situación. Está bien cobrado el full por Boca. Salida para el equipo de José Ingeniero. La tiene Valdés. Va Valdés amagando y encarando, dejando desareado al jugador Beltrán. Por eso abre por la derecha para que la tenga Silva. Silva como marcador de punta casi mete el pelotazo largo, pero con esos pases Silva, que ya ha intentado 2 o 3 y no han encontrado compañeros, me parece que los limita mucho porque son muy largos y como está el clima, no ese es una buena salida. Son beneficio para la defensa, en este caso para Santa Marina. Pero bueno, lo concreto es que ha sido contundente el equipo tandilense, que aprovechó la que tuvo. Mariano González la capitalizó muy bien y por eso el equipo de Richetti le está ganando al puntero de la reválida. Está derrotando en Tandil de manera parcial 1-0 Almagro. Yo le dije del clásico. Ayer, bueno, muy similar, ¿no? La primera que tuvo. Sí. Y vos tenés la pelota y no creas situaciones. Así tiene Santa Marina, que se anima a salir. Trata de recuperar la pelota el equipo de Almagro, presionando hombre a hombre. Se mueve Cavallín, el balón que viene para Santillán y este que juega para Jara. Jara que la tira hacia adelante y la pierde. Recupera la pelota el Burrito. Ahí está Juan Manuel Martínez descargando bárbaro para que se venga en rueda. En cara a rueda, va de la punta hacia el medio, la puso por atrás del central. Llegó Bolsen y justito le enviaba por atrás para sacar la pelota. Regue que la puso en el pecho del Burrito y otra vez para recuperar la pelota Santillán y largarla afuera. Buen pase. Buena recuperación de Bolsen y mejor de Arregui todavía. Sí, mejor lo de Arregui, cerrando y yendo a cubrir para evitar que quedaran mano a mano ante casa. Gran descarga del Burrito, el centro al primer palo y Arregui la tira al córner cuando por atrás cerre la mía para empujarla a Cuello. Será tiro de esquina para Almagro, que va en busca del empate, revitalizado después de haber tomado agua, va en busca del empate el de José Ingeniero. Y otra vez lo nombramos a Arregui, importante para rechazar y sofocar, ¿no?, el peligro que venía con la gente de Almagro yendo en busca del empate. A ver, dos hombres para hacer el tiro de esquina. Está en correcta posición Mariano González. El balón viene cortito para que la juegue Rueda. Ahí está Rueda, levanta la cabeza, la toca al medio. Si te gusta, pegale. Y ahí está Cuello y le pegó. ¡Oh, Cuello, rebote, el empate! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer a dónde! Le pegó finalmente Rueda, que había llegado en ataque con un Casas que dio rebote hacia el medio y hacia adelante, le quedó de frente la pelota, el 8 la tiró 20 metros arriba, le picó en el final mal, Bernardo. Increíble lo que se perdió, ahí vemos la situación nuevamente con el remate de Cuello, la respuesta de Casas
y después lo que se pierde el hombre de Almagro, en este caso Rueda, que define por encima del travesaño. Y ahí va Leiva y ya va Cavallini, ya está Beltrán y el balón que viene para De Pietri, amaga De Pietri, va Mariano González, la empaló para Mariano González, era buena la intención por arriba de él que cerraba, que era Lambert, la pelota se termina perdiendo afuera, será salida para el equipo de José Ingenieros, lo tuvo el empate Almagro. Sí, fue muy buena esa situación que vimos hace instantes con esa tapada de Casas, con ese rebote al medio y después la definición por encima del travesaño del hombre de Almagro. Lo tuvo la visita, estuvo cerca el equipo de Esmerado de llegar al empate. Lateral para Almagro, lo va a hacer Ramírez, la va a dejar ahora para que lo juegue con mucha tranquilidad Mario Lambert. Juega atrás ahora para que salga Valdés y Valdés con Romat. Y ahí va solito Thiago Beltrán a presionar la salida del 2. Me parece que eso lo dijo Richetti, que el 2 no salga para que haga eso. El burrito descarga de primera, pero se equivoca. Y una salida rápida en un pelotazo largo que tiene que ir a correr Romat. Y también va Thiago Beltrán presionándolo al número 2, pero la pelota para el arquero Ramírez, que sale con una pelota dominada, buscando la, más allá de la mitad de cancha, donde va a saltar a Regui, donde salta Cuello, donde gana Regui de cabeza, donde pica la pelota y gana Silva, jugándola para Lambert, la tiene Lambert, la pone abajo de la suela de los botines verdes, jugándolo para Ramírez, la tiene el 10, le gritaba, Cuello no pasaba, quedó de largo y la hizo bien ahora encarando entre dos Ramírez, lo encuentra Lambert y pasó al ataque y va la pelota, pero corta el jugador a Regui, la pelota viene para que Regui, muy firme el número 4. De lo mejor de Santa Marina. Muy metido en el partido, Regui. Sí, la verdad, mete el pase gol para Mariano González y defensivamente hasta ahora ha sido una garantía para el equipo aurinegro, lo más regular, lo más sólido en esta calurosa tarde en Tandil. Porque se le viene Cuello, se le viene Lambert, se le vienen todos. Se le vienen todos. Claro. Y ahí la tiene Cuello justamente, ¿lo marca? De Pietri. Ahí está el número 11, 11 contra 11. Por eso el balón tendrá que ir por el otro costado para Romat, que tiene espacio para encarar y mandar ese pase para que el burrito la aguante o descargue de primera. Lo presiona Cavallini a Romat, manda el pelotazo largo, no es bueno. Lo presionan al 2, le deja Santa Marina la pelota para que salga Romat. Sí, porque no son claros en los metros finales y en el pase final, eso lo beneficia a Santa Marina, pero bueno, hay que ver después también en el segundo tiempo físicamente, ¿no?, cómo están tanto el local como la visita, para ver si pueden desplegar con la misma intensidad que este primer tiempo. No hay falta contra Beltrán, la pelota la recupera el conjunto de José Ingenieros, lo tiene Lambert, lejos en la marca estaba De Pietri, el balón al medio para Silva, levanta la cabeza, gira el Cuello para un lado y para el otro y encuentra cortito Rueda, que tiene que girar y mirar por el otro costado, ya pasó Lambert, viene la pelota para Valdés, Valdés que encara, otra vez para Romat, ahí está en ataque, lo deja para el burrito Martínez, ahí está Juan Manuel con la pelota, la tiene el burrito, encara, de largo un hombre, lo agarraba, iba a haber amarilla, hay falta, no va a haber amarilla, dice Bruno Boca, será tiro libre para el de José Ingenieros. Sí, se salva el hombre de Santa Marina, ahí hace Bruno Boca una seña, me parece que para Leiva, como que es la última, como que no moleste más. No agarre más la pelota, dijo. La tiene el hambre, a ver si te gusta pegarle, le gustó y le pegó, pero por arriba del travesaño al 3. Por eso será salida, le falta la contundencia necesaria para encontrar el gol en los metros finales al equipo de Almagro. Exacto, no tiene demasiado claras las ideas y por eso termina utilizando este recurso del pelotazo o el remate de media distancia, como en este caso lo hizo el lateral, Marco Lambert. Sale Bolsen, levanta la cabeza el 6 y amaga para un lado y sale por bajo para Mariano González. La deja Mariano González, no va De Pietri, el balón. Lo termina quedando para que salga Valdés, que juega al medio para Rueda. Y Rueda para Romat. Ahí está el número 2, que vuelve a salir con balón dominado, que levanta la cabeza ahora ante la mirada de Cavallini, que lo corre un poquitito y toca para Rueda. Y Rueda que juega ahora para Romat y este para el burrito. Baja mucho Juan Manuel para recuperar la pelota. Amaga para ir hacia adelante, la pasa entre las piernas y retrocede. Y a volver a empezar con Romat. Se mueve Rueda, también se mueve Silva, la tiene Romat, levanta los brazos, Lambert bien abierto por la izquierda, el pelotazo largo para que llegue en aquel costado y llegó finalmente el jugador Ramírez, va para un lado, para el otro, pone la piernita al hombre de Santa Marina, que era Leiva, será lateral para Santa Marina porque se le fue al hombre visitante, dice en línea. La verdad que con este panorama y este escenario que tenemos de partido en 39 minutos, es la verdad que muy positivo para el equipo tandilense, que desde el minuto 25 lo está ganando, que está tranquilo, que no pasa demasiados sofocones, más allá de que Almagro tiene la pelota, pero no es claro.
recupera la pelota Lambert, a ver, cortó juego y pasa el ataque, la deja cortita para Rueda, ahí está Rueda con el balón, la abrió para el burrito que se mete en el área, ahí está el burrito, la tiene que bajar, la bajó hacia atrás, pero pelea la pelota, enganchó, pisó y salió hacia adelante otra vez, la termina sacando finalmente Jara, y la pelota le queda para Leiva y pone largo, y ahora agarrate porque va De Pietri, y ahora agarrate porque De Pietri contra el mundo, y los va a encarar, y va De Pietri por el medio, encaró, pasó De Pietri y le pegó por bajo, al lado del palo izquierdo de Ramírez, todo lo hizo De Pietri, una gran salida de Leiva, el contra el mundo se generó, la situación estuvo a centímetros del segundo Santa Marina. Se encontraron dos jugadores importantes, muy bien el pase de Leiva para De Pietri, que estuvo ante su marcador, que lo vio al arquero, levantó la cabeza y sacó ese remate, ese zurdazo que se fue cerca del palo izquierdo de Ramírez, un buen intento para Valentín De Pietri, el hombre de Santa Marina. Sale el equipo de Almagro del fondo, 40 minutos y medio, le quedan poquito más de 8 minutos a esta primera parte aquí en Tandil. El balón para Silva, Silva que descarga atrás para Romat, lo espera Santa Marina, más corto el equipo de Richetti ahora, en tres cuartos de su campo, viene el pelotazo largo, al estar más corto y salir con su última línea, obliga a estos pelotazos que no encuentran destinatario y no está fino en Romat. Tal cual, no están finos, no son claros. Y esto lo beneficia claramente a Santa Marina porque no solamente está en ventaja, sino puede llegar a jugar en cierto momento con la intranquilidad que pueda tener el visitante, que necesita llevarse algo de Tandil para llegar más cómodo, con más aire, a la última fecha de la revalida. En la mitad de cancha será, recordemos que Almagro si gana va a estar clasificado, pero tiene que sumar los tres puntos y dar vuelta a esta historia, que por ahora lo tiene 1-0 abajo, viene para Mariano González, de primera para Regui y este atrás para Barzottini. Y sale Barzottini bien abierto por la izquierda, Jara bien abierto, adelante lo tiene a Leiva, también se acerca Cabalín, va Jara con Leiva, Leiva tiene que retroceder de la punta hacia el medio, amaga y encara y va hacia adelante y juega para Cabalín y lo encuentra bien y por el medio Beltrán y solito por el otro costado está De Pietri, viene para Mariano González, se lo encuentra De Pietri, es el segundo y no lo encontró porque trabó muy firme Lambert y recupera la pelota Bolsen, ya se había recuperado Cuello para tratar de llegar y que no esté tan solo Valentín De Pietri, por eso la pelota la tiene Santillán y ahora para Rey, atrás para Bolsen y sale Bolsen con Barzottini y ahora el que espera y tiene la pelota. El que espera ahora es Almagro y tiene la pelota Santa Marina. Y viene con Cabalín y Cabalín con Leiva. Viene abierto por la izquierda, está Leiva, se mueve Beltrán, también Santillán. El cambio de frente es buenísima, la pelota de Leiva para De Pietri en offside. En offside De Pietri, un cambio fenomenal de Leiva. El segundo que encuentra De Pietri que estaba como dormido, no la esperaba me parece. Sí, a mí me quedan las dudas, ¿no? Si hay offside o no. Pensé que estaba habilitando alguno de los marcadores centrales, no se alcanza a ver con claridad en la repetición, pero bueno, es importante que puedan encontrarse Leiva y Valentín De Pietri. La regla del asistente es estar parado en el último hombre del equipo que defiende, ¿no? Tal cual. Y estaba 2 metros más allá Valentín De Pietri. Si nos guiamos por eso, le damos la derecha al asistente. Está habilitado por aquel costado. El burrito se viene. Juan Manuel para el empate Almagro en el final del primer tiempo. La tiene el burrito. Lo marca Jara. Maga para un lado. Va para el otro. Engancha. La pone abajo de la acera. Levantó el centro. Rebota en Jara. Y queda la pelota para Ramírez. Otra vez rebota en Jara. Y la pelota ahora para Rueda. Tendrá que jugar hacia atrás o en cara. Y va Rueda. Y pone el cuerpo Cabalín. Buscó la falta. La consiguió el 8. Es falta de Beltrán. Que fue de manera torpe sobre el jugador del equipo visitante. Y esto le va a permitir por arriba tener una de las últimas posibilidades de este primer tiempo por esa infracción de Beltrán sobre el jugador de Almagro. Veremos cuántos minutos va a adicionar el cuarto árbitro que levante el cartel. Tres o cuatro. Tres o cuatro mínimo. Exacto. Mínimo, ¿no? A ver, lindo tiro libre tiene Almagro y están los grandotes. Está Romat, está Valdés. Por supuesto, también está el burrito Martínez, Silva, por atrás de todos aparece Lambert y pareciera que no lo ven. Ahí está, ahí va Cabalín a marcar al número 3. Por supuesto, también el número 9, Facundo Suárez. Algo advierte Bruno Boca con los centrales y el burrito Martínez. También con Barzottini y con Bolsen. Los protagonistas de Almagro en este tiro libre en busca del empate por arriba.
Dos hombres en la mini barrera que tiene en el costado el arco de Casas. Queda Saltito debajo del arco del centro que va a la saca de cabeza Bersotini. Pero le queda el rebote ahora para que la tenga Rue, el jugador Cuello. Y la trabó la pelota Beltrán y salió en el rebote de casualidad para que la tenga Rueda. Y ahí va Rueda, lo corre Beltrán. Traba la pelota en el número 9. Le queda para Mariano González que se equivoca ahora de cabeza tratando de encontrar a De Pietri que fue por la izquierda. Porque quedó allá por la barrera. Será salida para Almagro que desperdició otra chance. Sí, valorable el esfuerzo de Beltrán, que no ha tenido tantas opciones en ataque, pero por lo menos se lo muestra participativo con el resto de sus compañeros. Ahí está Romat, lo encuentra la pelota ahora para Cuello. Iba Cuello, levanta la cabeza al 11, abre las manitos como diciendo, ¿a quién se la doy? No tengo a nadie, entonces prefiere jugar con Romat, que vino por la izquierda ahora jugando el balón para que salga por aquel costado Valdés. Y cruza la mitad de cancha Valdés y pone el pelotazo largo para un Cuello que lo van a matar a Cuello, pobrecito. Termina siendo lateral en defensa que corresponde al equipo de Santa Marina. A Cuello, a Ramírez, esos pelotazos que no van a sorprender porque son del medio hacia la punta, ¿no? Tal cual, bueno, largos. Ahí están marcando lo que se va a jugar. La verdad que acá no alcanzo a observar bien. No, el reflejo del sol. El cuarto árbitro no tenía muchas ganas de tenerlo muy arriba porque no hay gente. Estuvo complicado para ver los cuatro, creo que dio. Sí. Ahí está, encima con el reflejo del sol, ¿no? Terrible. La tiene saliendo del fondo el jugador Jara. Levanta la cabeza, toca para Santillán. Santillán la deja para Jara y este para Bersotini. Presionado por el jugador Suárez. La tira hacia adelante, viene para acá de Leiva. Había falta atrás contra Bersotini que se queda protestando diciendo ¡Ey, Bruno! Pero si la tienen ustedes allá 20 metros, le dice el asistente a Bersotini, que quería una falta para que se pinchara el primer tiempo, ¿no? Totalmente. Lo concreto es que, bueno, termina con una mejor imagen el conjunto tandilense, que además lo está ganando y que capitalizó muy bien la chance que tuvo Mariano González en el minuto 25 para darle al equipo de Richetti la victoria parcial en Tandil. Viene Burrito Martínez, se le terminó la cancha. Tuvo cuatro chances Santa Marina. Dos fueron adentro, una por offside y la otra pasó muy cerquita del palo y la otra la pifiaron, pero todas muy claras esas cuatro. Sí, ¿no? Ellos manejaron bien la pelota, tuvieron mayor tiempo la posesión, pero no fueron claros realmente con algunos centros. Aquella primera en el arranque del partido con la duda de Casas, después otra buena intervención de Casas y la definición del jugador de Almagro solo y tirándola por encima del travesaño. Es parejo el partido, pero la verdad uno viendo los resultados que tenía Almagro esperaba más, me parece, del equipo de Gastón Esmerado. Que la última bola del primer tiempo irá por arriba y ahí van los grandotes. Ya está Romat, ya Valdés, por supuesto Suárez, Silva y también llega Lambert. Los protagonistas de este tiro libre lo hacen cortito del centro que viene al segundo palo. El arquero que no sale, la bajaron con el pecho, quedó en la espalda, no pudo. Suárez la tiró afuera, cobró falta. El árbitro Boca a offside. Ah, no, falta del 9. Falta en ataque. Sobre Bolsen, que queda en el suelo con señales de dolor. Ahí vemos la imagen con ese centro y bueno, la falta clara. Ah, le pega la pelota y le pega en la espalda a Bolsen, correcto. Lo de Boca, me parece que con esto va a ir finalizando el primer tiempo. Y el único que sabía dónde estaba la pelota en ese centro era Suárez. Los de Santa Marina estaban mirando para otro costado. Suárez sabía dónde la tenía y la tenía adelante, por eso se le cruzó de casualidad Bolsen y terminó cometiendo la falta. 48 minutos, creo que le queda este minuto a esta primera parte aquí en la ciudad de Tandil, que gana Ramón Santa Marina Almagro 1-0 con el gol de Mariano González. El pelotazo largo que vendrá del arquero Casas, bien abierto allá por la izquierda va Leiva, la pone abajo la suela y la duerme muy bien Leiva, y ahí está en el pie a pie con Jaquet, rebota la pelota número 4, presiona Leiva, sacada finalmente, largo pelotazo el jugador Romat y otro pelotazo largo de Jara mandando la pelota al área, entre dos, los dos centrales juegan para Silva y otro cabezazo para Mariano González, la pone abajo de la suela, va hacia el medio, juega hacia atrás para Bolsen, bien abierto está De Pietri, la tiene Bolsen, gira y toca atrás para el arquero Casas. Se termina la primera parte, 15 segundos le quedan este primer tiempo, la tiene la pelota Bersotini, pelotazo largo para regalarla, se cae el hombre pero recuperaba Romat, juega para Jaquet, la juega hacia el medio, viene para Rueda, encara Rueda, la última del Magro del primer tiempo, viene para Cuello, ya pasó Lambert, va Cuello de la punta hacia el medio, lo corre a Regui, tiene que frenarse, retroceder, enganchar, seguir hacia el medio, va Cuello, trató de buscar en la mitad, Suárez de Caco descargó para que saque de cabeza Regui, y otra vez le queda para Santillán, cuando el árbitro Bruno
Boca a los 49 minutos. Y fracción, dice que en Tandil, por la pantalla de Teis Sport Play, por la fecha número 6 de la Primera Nacional, con gol de Mariano González, Santa Marina le gana 1-0 al Magro. Entretiempo en Tandil en esta sexta fecha de la reválida del torneo de la Primera Nacional. Santa Marina está ganando, derrota de manera parcial 1-0 al Magro en un partido muy parejo. Nosotros vamos a repasar el gol. Pelotazo de Arregui, dudan los defensores. Mariano González queda ante el arquero, lo elude el arquero que no está muy despierto y Mariano define con el arco a su disposición en soledad para convertir el único gol del partido por el tanto del capitán y experimentado volante Mariano González. Santa Marina derrota al Magro 1-0 en Tandil. Cuando tu arquero saca todas, cuando tu arquero parece imbatible, vos empezás a tomar confianza y decís, ya no me meto tan atrás, ya puedo salir un poco porque me puedo proteger, porque lo tengo ahí atrás. Y los penales los pateó cada jugador de Racing con una jerarquía que parecía propia de los brasileños. Yo creo que Diego no fue cuidado. Para mí Diego estaba secuestrado. Del 90% que queríamos verlo, no se enteraba. Claudia estuvo hasta el último, como él quería. Cuando ella estaba grabando conmigo Masterchef, y Diego le sale lo del coágulo, dejó la grabación y salió corriendo, viejo. ¿Me entendés? Y no hay grupo, ahí no había periodista para ir a mirar cómo hace el astino. El plato de él fue el langostino. Para mí el fiorito era los 100 pies, ¿viste? Eso iba en el árbol. Eso era un langostino. Libro. De lunes a viernes a las 14. En Teis Sports. Y en Teis Sports Play. Potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar. ¿Vos sos este? ¿Y el más grande quién es? ¡El Diegote! Y se me murió el Diego, loco. Yo soy maradoniano de corazón, loco. ¿Qué más te puedo decir, loco? 13 años pasaron de esas cosas. Mirá, estoy canoso todo, pero el sentimiento sigue igual, loco. Se me partió el alma, loco. Con toda la poca y fuerza que tengo. ¡Te quiero, Diego! Olé, 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 olé. Diego, Diego. Olé, 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 olé. Diego. Equipos que salieron primeros y segundos en su grupo y hay dos equipos que han quedado eliminados. Lo que se va a sortear es muy sencillo. Se van a dividir los punteros en zona A y en zona B y se separan tres para un lado y tres para el otro. No se pueden repetir enfrentamientos que ya hubo en zona de grupo. De estos dos equipos se separan los punteros, tres para un lado y tres para el otro, y se separan los que salieron segundos, tres para un lado y tres para el otro. Los punteros son Tucumán, Atlético Tucumán, Colón, River es puntero, San Lorenzo es puntero, Huracán es puntero y Boca es puntero. La ventaja entre ser puntero y haber sido segundo es como son cinco partidos, los que salieron primero juegan tres de local y los que salieron segundo juegan tres de visitante. Y el primero del A y el primero del B juegan un partido para ver quién es el campeón. El que pierde va a jugar un partido con el campeón de estos por un puesto en la Sudamericana 2021. Superfútbol, de lunes a viernes al mediodía en Teis Sports y en Teis Sports Play.
cuando tu arquero saca todas, cuando tu arquero parece imbatible, vos empezás a tomar confianza y decís, ya no me meto tan atrás, ya puedo salir un poco porque me puedo proteger, porque lo tengo ahí atrás. Y los penales los pateó cada jugador de Racing con una jerarquía que parecía propia de los brasileños. Yo creo que Diego no fue cuidado. Para mí Diego estaba secuestrado. Del 90% que queríamos verlo, no se enteraba. Claudia estuvo hasta el último, como él quería. Cuando ella estaba grabando conmigo Masterchef y Diego le sale lo del coágulo, dejó la grabación y salió corriendo, viejo. ¿Me entendés? Y no hay grupo, ahí no había periodista para ir a mirar cómo hace el astino. El plato de él fue el langostino. Para mí el fiorito era los 100 pies, ¿viste? Eso iba en el árbol. Eso era un langostino. Libro. De lunes a viernes a las 14. En Teis Sports. Y en Teis Sports Play. En un potrero forjó una zurda inmortal. Con experiencia sedienta, ambición de llegar. ¿Vos sos este? ¿Y el más grande quién es? Para, ¡El Diego! ¡El Diegote! Y se me murió el Diego, loco. Yo soy maradoniano de corazón, loco. ¿Qué más te puedo decir, loco? 13 años pasaron de esas cosas. Mirá, estoy canoso, todo. Pero el sentimiento sigue igual, loco. Se me partió el alma, loco. Con toda la poca y fuerza que tengo... ¡Te quiero, Diego! Olé, 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 olé. Diego, Diego. Olé, 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 olé. Diego. Hay 12 equipos que salieron primeros y segundos en su grupo y hay 2 equipos que han quedado eliminados. Lo que se va a sortear es muy sencillo. Se van a dividir los punteros en zona A y en zona B y se separan 3 para un lado y 3 para el otro. No se pueden repetir enfrentamientos que ya hubo en zona de grupo. De estos 2 equipos se separan los punteros, 3 para un lado y 3 para el otro, y se separan los que salieron segundos, 3 para un lado y 3 para el otro. Los Atlético punteros son Tucumán, Atlético Tucumán, Colón, River es puntero, San Lorenzo es puntero, Huracán es puntero y Boca es puntero. La ventaja entre ser puntero y haber sido segundo es como son 5 partidos, los que salieron primero juegan 3 de local y los que salieron segundo juegan 3 de visitante. Y el primero del A y el primero del B juegan un partido para ver quién es el campeón. El que pierde va a jugar un partido con el campeón de esto por un puesto en la Sudamericana 2021. Superfútbol, de lunes a viernes al mediodía en Teis Sports y en Teis Sports Play. Regresamos a la ciudad de Tandil, ahora a pleno sol, se viene para la cancha Bruno Boca con sus colaboradores, esperamos por Santa Marina y por Almagro en unos segundos, 45 minutos, donde uno imagina que el conjunto de Gastón Emerado tendrá que salir a buscarlo más arriba si quiere llevarse la clasificación desde esta cancha. Sí, necesita tal vez que haya más claridad, ¿no? De mitad de cancha hacia adelante, porque abusaron, me parece, que de las individualidades, Cuello, Ramírez, Suárez, el Burrito Martínez, pero colectivamente no pudieron esgrimir buenas sociedades que le permitieran al conjunto de Esmerado poner en aprietos al arquero Tomás Casas. Lo vemos entrar a Bruno Boca, acompañado de sus asistentes. Están también los alcanzapelotas ingresando. Bueno, faltan los protagonistas de Santa Marina y de Almagro para darle forma a lo que será este segundo tiempo en Tandil, con la victoria parcial del equipo tandilense por el gol de su capitán, Mariano González, en el minuto 25 del primer capítulo.
por la B Nacional y por el segundo ascenso. Están igualando 1-1 Brown de Adrogué y Gimnasia de Grima de Jujuy. El gol de Facundo Bruguera para el equipo de Adrogué en el minuto 12. Había abierto la cuenta Iván Ortigosa para el conjunto jujeño. Chacarita y All Boys empatan en 2 minutos y medio del segundo tiempo, 0-0. Nueva Chicago está cayendo como local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. Elvis Baumonde, el gol para el equipo del sur del país en el minuto 36. Recordemos que ayer, en el único partido de la Primera Nacional, igualaron Mitre de Santiago del Estero y Barraca Central 1-1. También hay que recordar que en la próxima fecha Santa Marina va a viajar a Jujuy para enfrentar a Gimnasia y el equipo de Almagro va a estar recibiendo a Chacarita en lo que será la última fecha de la reválida para conocer cuáles serán los dos equipos clasificados. Por ahora, Almagro le alcanza, pero bueno, no está garantizada su clasificación. Y Santa Marina, con este triunfo, llega con posibilidades matemáticas a la última fecha, a la cual deberá ganar y también esperar una serie de resultados que se den en esta jornada del fin de semana y también en el último capítulo. Ya sale Almagro, ya están en el campo de juego los dirigidos por el Gato Esmerado. Falta el equipo de Richetti, que no da señales. Lo veo al profe Mariano Doniate en la boca del túnel. Seguramente en instantes sale también el equipo tandilense. Hoy la tabla de posiciones de esta zona B de la reválida tiene Almagro con 12 puntos, Quilmes con 10 por ahora, Santa Marina con 9 puntos, Instituto y Gimnasia de Jujuy 8, Brown de Adrogué 7 unidades. Recordemos que faltan los segundos 45 minutos y el partido de mañana a las 7 de la tarde entre Quilmes e Instituto, donde ahí alguno de los dos quedará en la segunda colocación, si es Instituto o si es Quilmes, mientras se mantenga este resultado, ¿no? Exactamente. Bueno, le va a tocar sacar a Almagro, ya regresa Santa Marina. Tomás Casas, que va a ir al arco que da sobre el Parque de la Independencia. Ramírez estará en el otro sector, en el arco que da a la zona del Calvario, aquí en Tandil, con más de 30 grados en este domingo 3 de enero, con victoria parcial del dueño de casa. Veremos qué espectáculo nos ofrecen en el segundo capítulo. No veo variantes, salen los mismos 22 protagonistas que jugaron el primer capítulo. Muy bien, ahí está Bruno Boca, viendo qué es lo que sucede. Mientras tanto te comento que la última fecha, Instituto va con lo que tiene. La próxima fecha también nos queda de este partido lo que se está jugando, ¿no? El empate que decíamos de Brown de Adrogué con Gimnasia y de Chacarita con All Boys. Vamos a ver Suárez para el equipo de José Ingenieros, que tendrá que ir a buscar los 3 puntos si quiere llevarse la clasificación aquí en la ciudad de Tandil. El cronómetro en cero aquí en la ciudad de Tandil por parte del árbitro Bruno Boca. Se viene el fútbol, asistentes y colaboradores todo predispuesto. Algo dice Bruno Boca, que camina por el círculo central, habla con los centrales, con el arquero, todo ok. La camiseta, le dice al arquero, pero es cortita, le dice Ramírez. Bueno, la tenía fuera el arquero. Queda las últimas voces de aliento. Ahora sí, ya juegan el segundo, 45 minutos Almagro y Santa Marina. Pelota que viene jugada hacia atrás para Romat. Viene abierto, lo tiene a Valdés, pero prefiere Romat con el derechazo meter el pelotazo largo, que será del arquero Casas. Empezó como terminó Romat, ¿no? No consiguiendo compañeros adelante en ese pelotazo largo, evitando líneas. Sí, esos pelotazos le benefician a Santa Marina y perjudican, lógicamente, las ideas e intenciones que tiene el conjunto tricolor. Sale Arregui con el pelotazo para De Pietri, la abre las piernas, el balón le queda para Valdés, que la tira hacia adelante para marcar a Arregui, parecía con falta, pero recupera la pelota poniendo el cuerpo bien. Bolsen la tira fuera, no quiere problemas, será lateral para el equipo de Almagro, que se nota que empieza de entrada en los primeros minutos a ir a buscar en la presión el empate. Sí, trata de hacerse dueño y cargo del partido, por lo menos con la posesión, como lo vimos en el primer capítulo. Ahí está Romat metiendo el pelotazo, el burrito que se equivoca, descarga y le queda para Leiva. Leiva que la tira por un costado y va a encarar y pasa Leiva, pero recupera bien la pelota Jaquet. Va Jaquet hacia abajo, hay falta de Leiva. Que la ha sentido Leiva, que también fue con la cabeza. Característico de los jugadores de Santa Marina marcar, sí, ahí con todo, ¿no? Barzotini con la cabeza en el primer tiempo. Ahora Leiva, al cual le cobraron la infracción. Va a salir jugando desde el fondo cuando se recupere Leiva, el equipo visitante.
¿Qué querés que te haga? Si es full del, dice Boca. Se golpea, pero es full del. Le dice al hombre de Almagro, que era Rueda, que venía a pedirle, a protestarle al árbitro. Lo levanta el Burrito Martínez al Pitu Leiva. Será salida que corresponde al conjunto visitante, que pierde 1-0 con los pies de Nicolás Romat, que le dice, vení más atrás. Ahí está Romat, que tendrá que meterla hacia adelante. Anda para adelante, le dice Ramírez. Bueno, entonces Romat no tiene otra que pegarle a buscar a Suárez o con Barzotini. Ahí la descarga, bien marcado por Barzotini. La pelota deriva en Cavalín. Cavalín con Jara y este para Leiva. Leiva que juega al medio para Mariano González. Descarga y se equivoca Mariano González. Por eso cierra Romat, pero se equivoca también jugando para Jara. Y Jara que juega para Santillán. Limpia por el otro costado para Bolsen. Y sale Bolsen jugando al medio con Mariano González. Que la en dos toques juega para De Pietri. Que en el pie a pie con Lambert en cara de la punta hacia el medio va De Pietri. Solito está Leiva por el otro costado. La pone hacia el medio, mirá, Beltrán la iba a buscar. La pelota le queda a Valdés, que tiene que salir jugando presionado con Beltrán, que pone el cuerpo y lucha. Y gana Beltrán, y sigue Beltrán, falta. Falta contra Beltrán de Valdés, se durmió el 6. No la dio por perdida el juvenil de 18 años. Y hay tiro libre para Santa Marina. Y el primer amonestado del partido en la visita, el número 6, Sebastián Valdés. No la dio por perdida Thiago Beltrán, la fue a luchar, fue, ganó el espacio, ganó el territorio, le cometieron falta y será tiro libre para el equipo aurinegro en el minuto 3 del segundo tiempo. Primer amonestado del partido entonces, el número 6, Sebastián Valdés, en el equipo que dirige Merado, tiene un lindo tiro libre abierto, una especie de córner corto, muy cerquita del área grande, Santa Marina, que irá a un buscapié, un remate cerrado de Leiva. Sí, hay que ver cómo la trabajan, si va Mariano González o si va el Pitu Leiva en esta jugada, en el arranque del segundo tiempo. En el área espera Barzotini, está Bolsen, también Beltrán, por supuesto Jara, va Mariano González, buscando pie de González, la terminaba sacando Bolsen finalmente hacia atrás, y un cabezazo de Arregui buscando la pelota al área, y queda en el rebote la pelota para que la tenga Barzotini, mirá Barzotini, como delantero se mete en el área, sigue Barzotini que va a buscar el córner, toca hacia atrás, pero pegaba en la piernita del que marcaba, que era Jaquet, por eso será lateral en ataque para Santa Marina. Bien, Barzotini la trató de cuidar, de proteger. Terminó ganando. Este lateral en posición ofensiva para el conjunto dueño de casa. ¿Qué lo va a hacer Jara? Con las manos el número 5. Se mueve Cavalín. También está Leiva. El balón que viene de Jara para Cavalín. Engancha Cavalín entre dos. Sigue Cavalín. Se resbala, se levanta. Sigue Cavalín girando y tocando hacia atrás para Jara. Y Jara que de zurda la manda al área. Va De Pietri. Cabeceó De Pietri por el segundo palo. Es gol de González. No se puede creer. Impresionante. Fenomenal. Fantástico. Terminó sacando por aquel costado. Creo que fue el Amber. Sí, señor. En la línea. Era el segundo de Mariano González. Porque la pifia en el cabezazo de Pietri. Depositó la pelota en los pies del 10. Que con el arco vacío encontró la respuesta del Amber. Que como un arquero. Pero con los pies se evitó el segundo. Muy buena jugada del equipo aurinegro. Ese centro del número 5, en este caso de Jara. La pasa a Valentín De Pietri. Llega Mariano González y Lambert sobre la línea con el arquero vencido. Evita la segunda caída del arco. Lo tuvo Santa Marina para tratar de empezar a liquidar el partido. Lambert sobre la línea evitó el segundo tanto del aurinegro. De Tandiri como con Bruno. Empezamos a cerrar goles en el área chica, dice. Bueno, ahí va por la una nueva ataque, pero contra ya. A ver, el mapa pues viene. Ahí va el número 8, juega la pelota, rueda, viene para Jaquet, parado como 5, juega al medio ahora, por la izquierda para Lambre, el que salvó uno que se puede anotar como gol. El centro de Lambre al segundo palo, sale Casas y domina el arquero sin problemas para quedarse con la pelota en el segundo palo. El 1 aurinegro estuvo cerca del segundo equipo de Tandil. Muy cerca, la verdad, Mancha, en el arranque del complemento con esa buena maniobra colectiva, con esa jugada de Jara, con el centro, con De Pietri que no llega a peinarlo, que alcanza a desviarla, y la aparición por el segundo palo de Mariano González, definiendo muy bien, pero en este caso fue mejor la aparición del defensor para que sobre la línea evite lo que era el segundo de Santa Marina.
Sale Santa Marina tocando por bajo, la pelota viene para Jara, pasa el ataque Jara jugando por bajo para Leiva, pone el cuerpo Leiva, no hay falta contra Jaquet, la pelota la recupera Romat, que se apoya atrás en Ramírez, lo va a presionar el número 9 Beltrán, el balón que viene hacia el medio para que la tenga el 6 Valdés, y Valdés para Romat, lo presiona arriba Santa Marina ahora, zafa de la marca Jaquet, entre tres hombres de Santa Marina encuentra el medio para Ramírez, Ramírez que juega para Rueda y Rueda solito para Lambert, tiene espacio y terreno por la izquierda Lambert, jugándola para el burrito Juan Manuel Martínez, se desprende de la marca y va de la punta hacia el medio, jugando para Suárez, Suárez para el burrito de primera para Cuello, ahí está Cuello por la derecha, le queda larga la pelota, va a llegar Cuello, llegó porque es rapidito, ahí está con la pelota número 11, lo va a encarar a Jara, tira por un lado, levantó el centro, el primer palo, no sale el arquero, no llegaba el burrito y termina cometiendo falta Ramírez, no llegaba el arquero Casas, la hizo muy bien Cuello ahora. Sí, muy buena de Cuello, falta en ataque del burrito Martínez sobre Arregui, dudas de Casas para salir en los centros y nosotros le recordamos a la gente que está mirando el partido que puede utilizar el hashtag nacional en Teis Sports para mandarnos algún saludo, un gran saludo para Fabián Ramil de aquí de Tandil, observando el partido, alentando a Santa Marina en esta victoria parcial 1-0 sobre Almagro. Sale del fondo Casas con Bolsen y Bolsen con Arregui. Se mueve Santillán, pero Arregui prefiere jugar por largo. El pelotazo para Mariano González, que ha estado impreciso en esos pases y termina haciéndose afuera la pelota para que venga a buscar la pelota Ramírez. Rebotaba en el pie de Arregui, que marcaba, y frente al área Almagro tiene una pelota para ir a buscar el empate. Estamos recién en el arranque del segundo tiempo. 7 minutos y medio con gol de Mariano González allá por los 25. Está ganando 1-0 la pelota que viene al área. La aguanta Suárez, se apoya atrás. El balón para Rueda, se equivoca y la salida viene para Jaquet. Que se apoya atrás en Romati a volver a empezar con el número 2. Tocándola al medio para que la tenga Rueda. La cambia por el otro costado. Ahí falta y amarilla. Tarjeta, sí. Falta y amarilla para el número 7, Santillán, se desparrama Rueda, será tiro libre en la salida del círculo para Almagro. Correcto lo de Boca, llega a destiempo Santillán, va bastante fuerte y ve la primera amarilla en el equipo aurinegro. Guillermo Santillán, el primero en ver la amarilla en el local, Valdés vio la amarilla hace un ratito en la visita. En algún momento se va a venir algún cambio en Santa Marina, seguramente. Uno Santa Marina la mancha que tiene. Sí. Facundo Pérez, Lucas Vallejo, Facundo Fernández, Santiago Sayago, Gustavo Iturra, Nicolás Valerio y Matías Donato, las variantes que maneja el técnico Richetti. Uno imagina con esta amarilla de Santillán, ¿no? A Iturra por ahí en algunos minutos por el número 7. El centro al segundo palo, cargan varios, saca de cabeza Leiva. La pelota la tiene Jaquet, la para hacia adelante, traba de Pietri. No la pierdan ahí, muchachos, no la pierdan ahí, va de Pietri. Abre las piernas de Pietri, pero muy firme para marcar la pelota el jugador Lambert. El balón que viene para el jugador Cavallini, solito va Leiva por la izquierda. Y por el medio llega Beltrán, ya se recupera Almagro, por eso se frena Leiva. Cuida la pelota, pasa entre dos, traba y pierde, y recupera la pelota ahora el jugador número 11, Cuello. Perdió una linda chance en la contra Santa Marina, que va a tener, porque tendrá que ir a buscarlo Almagro. Yo calculo que sí, Almagro va a salir un poco más. Pueden quedar espacios para la velocidad de Leiva y de Pietri por los costados, buscando, uno intuye, a Beltrán, o tal vez jugando la individual, el caso de los futbolistas mencionados anteriormente. Juegan por la izquierda, la pelota la tiene Lambert, se mueve el burrito, para él viene Juan Manuel Martínez con la pelota. Por la derecha solito aparece por este costado el jugador Ramírez, el balón que viene hacia atrás, descargan de primera, pero traba Bolsen, otra vez recupera Silva, y Silva que juega para Lambert, siempre en el sector izquierdo con la pelota la tiene Almagro, solito por la derecha aparece por este costado Ramírez, la pelota sale rebotada para Beltrán, y Beltrán que encuentra a Leiva y lo va a correr, pero cierra bien Romat, y juega ahora sí para Ramírez que está solo por la derecha, lo marca Jara, lo encara Ramírez a Jara, va Jara de la punta hacia el medio, encara el 10, pierna zurda al centro al segundo palo, es bueno, no salta, no puede. De Bolsen, saca finalmente a Regui, viene para Mariano González, recupera la pelota en la mitad de cancha, con falta Beltrán, tiro libre en el mismo sector de hoy, para Almagro que busca el empate. Se viene Almagro de a poco, el equipo visitante que intenta llegar al arco defendido por Gonzalo Casas, Beltrán que cortó con falta y esto le permite al equipo visitante tratar de llegar por arriba. Linda pelota parada, todos los de Santa Marina con 8 defienden el área, apenas 2 afuera, Santillán y De Pietri. Después con todos defendiendo en el área, que defiende Casas en el área chica, muy metido, volcado sobre el palo derecho el arquero, vendrá el centro.
El segundo palo buscando seguramente la cabeza de Valdés. El centro que viene para que vaya Valdés. Y otra vez Casas, pero esta vez con el puño para mandar la pelota al córner cuando iba Valdés. Tenía que salir Casas, lo hizo. No muy confiado, pero igualmente llegando para rechazar el balón y enviarla al tiro de esquina. Se viene Almagro. Empieza a tener la pelota y empieza a profundizar sobre el arco defendido por Tomás Casas. Y ahora, si recién tenía 8, ahora tiene 9 afuera, adentro del área. Santa Marina, solo Santillán, por si salen jugando cortito en el tiro de esquina del sector derecho. Ahí están todos en el área chica. Beltrán, Barzotini, Arregui. Por supuesto, está Suárez también, se mueve Rueda. También está Valdés, el centro que viene cerrado, el arquero con los puños. La pelota hacia adelante, hacia el borde del área, donde Mariano González la peina hacia adelante, pero no hay nadie, porque están todos volviendo. Por eso será salida con las manos para Rueda, que juega atrás para Jaquet, que quedó como último y tiene que jugar con Ramírez. Sale del fondo Santa Marina, tiene la pelota Ramírez, abre por la derecha para Jaquet, cruza la mitad de cancha el número 4, levanta los brazos, juega Jaquet al medio para Silva, y Silva levanta la cabeza, no se anima a meter el cambio para el otro costado, prefiere trasladar y jugar cortita para Lambert, y Lambert que cruza la mitad de cancha, jugándola para aquel sector, para que la tenga Cuello, y Cuello que va hacia atrás para Silva, y Silva juega con Romat, que cruza la mitad de cancha, lo marca Mariano González, la pone abajo de la suela, tiene que de zurda jugarla hacia adelante para Lambert, que se agacha, pero no, fue el burrito Martínez. Insisto, esos pases de Romat a Santa Marina le hacen un favor, Bernardo. Sí, se viene el equipo visitante, pero le falta esa puntada mancha en los metros finales como para poder desnivelar y romper una defensa aurinegra que hoy y hasta aquí, en casi una hora de partido, se muestra sólida, firme, sin fisuras. Saca Santillán hacia arriba, a correr, va la pelota, Romat del fondo. El número 2 que levanta la cabeza, lo tiene a Valdés, juega hacia el medio para Silva. La pone abajo de la suela, lo encuentra ahí para que encare por aquel sector el jugador Rueda jugando con el burrito. El burrito no puede pasar a Regui, firme en la marca Regui. Juega para De Pietri, está al medio para González y Valeiva. Iba Beltrán y la tiene Mariano González, se le queda la pelota atrás. Gira para un lado, va para el otro, viene levantando la cabeza y cuidando la pelota en el círculo central, y ahí toca hacia atrás, controla todo, maneja la posesión y maneja la velocidad en la que ataca Santa Marina. Mariano, sí, muy González. Bien la experiencia de Mariano González, 39 años, en mayo va a cumplir 40, no se nota, corre, mete y juega como cualquier otro joven de los que tiene Santa Marina. ¿Seguirá este año Mariano, sí, González? ¿Será no? ¿El último de su carrera? Bueno, hay que ver, yo creo que va a continuar. Barzotini también, Michel también, sí. Usted dice que siguen todos. Yo creo que es la estructura, la columna de este equipo que después, bueno, necesita ser acompañado por jóvenes. Lo están esperando en el señor a todos, ¿eh? Pelota que viene para que la tenga Santillán y ahí está con la pelota Leiva, la hace rebotar, el balón no se va. Y tiene la pelota para que vaya a correr Cuello y es rapidito Cuello y manda el centro al segundo palo donde va Suárez con bolsa, la para con el pecho en el borde del área, se la toca al medio, llegó Jaquet. Ahí está Jaquet, la jugó hacia atrás pero se recupera Cabalí, le quedó para Jaquet, la jugó hacia el medio, está Cuello para el empate, le pegó Cuello cruzado y desviado. Cruzado y desviado y no entró por el segundo palo tirándose con los pies para adelante Suárez. Estuvo cerca Almagro en el minuto 14. Muy clara la chance del visitante, la trabajaron muy bien, lo habilitaron, Jaque a Cuello que ingresó por la derecha, que la cruzó, la pelota se fue muy cerca del palo de Tomás Casas, cerca estuvo la visita de llegar al empate en Tandil. Y sale del fondo y por abajo Santa Marina con Casas que abre para Arregui. Arregui de primera para Cabalín, pero se equivoca, corta Lambert y viene con la pelota ahora para Rueda. Y ahí está Rueda con el balón. Cerquita lo tiene Ramírez. Puede abrir por la izquierda para el burrito. Ahí está Juan Manuel con la pelota. Va el burrito Martínez. La hace rebotar la pelota y otra vez muy firme en la marca Arregui para tirarla afuera y lateral para Almagro en ataque. Insisto, mancha en que Arregui es de lo más claro y lo más seguro que ha tenido Santa Marina en el partido. Además fue el encargado de darle la asistencia a Mariano González en el gol. No pasó tanto al ataque, pero clausuró un sector del campo de juego por donde prácticamente después no pudo volver a atacar el equipo visitante. Donde lo buscó Martínez, donde lo buscó Cuello, donde está el burrito nuevamente ahora. En aquel sector no han podido pasarlo. Esa variante, esos cambios de Martínez con Cuello no le han dado
buenos resultados al conjunto de Merado. Sale del fondo Casas en 15 minutos y medio del complemento. Está ganando Santa Marina con gol de Mariano González en los 25 minutos de la primera parte, 1-0, pero falta una eternidad todavía de partido. Y recupera la pelota Silva. Es Silva que juega para Rueda y este para el Burrito, que descarga de primera para Lambert. Y Lambert atrás se equivoca, pone el cuerpo bien Beltrán. Y va Beltrán y puso el cuerpo y encaró los centrales. Sigue Beltrán, se frenó, encaró, juega para De Pietri. De Pietri ahora lo va a encarar a Lambert. Lo marcan entre dos, tocó hacia el medio para González. Para con el pecho y le pega. Le pegó de zurda, de sobrepique Mariano González. Había que terminar la jugada. Eso hizo el 10, pero desviado. Sí, fue buena la opción que ha atendido un hombre de Santa Marina después del remate de Mariano González. Santillán. Santillán, después de una buena jugada en donde se encontraron Beltrán, De Pietri, y Mariano la definió de zurda con ese remate por encima del travesaño. Tenemos 16 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando Santa Marina, pero ahora el que se anima es un poquito más la visita por intermedio de los carrileros, de los delanteros que van en busca del arco de Tomás Casas. Y en cualquier momento se va a venir Iturra, ¿no? Por el número 7 en el banco de Santa Marina. Para tratar Marina. De tener más control en el medio, dice exacto, usted. Exacto, exacto. Y aparte porque está exhausto el número 7 de cansancio. Se cayó ahí en la mitad de cancha. Pelota que la tiene Romat. Ahí está saliendo el número 2, amaga, no mete el pelotazo ahora, amaga y va hacia atrás con el arquero Ramírez. Empezó a correr un poquitito más de sí, aire. La verdad que sí. Para respirar un poquitito. Ha bajado como 1.5 grados la temperatura ya. Bueno, no es tanto igualmente. La pelota la tiene Romada, ahí está el pelotazo por el otro costado. Ahora encuentra a Lambert, la para con el pecho y ataca. Y ahí va el número 3, si te gusta pegale vos. Hasta ahí llegaste, pero se equivoca. Había falta en la previa. Lo tomaban al hambre y tiene un lindo tiro libre Almagro para empatar el partido en esta. Sí, otro centro que va a caer sobre el área de Tommy Casas, que bueno, ha mostrado seguridad, pero también algunas dudas. En los centros veremos qué es lo que sucede aquí. Por ahora, Santa Marina está en ventaja. Ahí veo que ya se vienen dos variantes. Uno es el número 16, ahora vamos a ver quién es el otro. Hablo de Gustavo Iturra, como vos bien lo pedías. El otro parece que es Donato, no alcanzo. No, Sayago me parece que es. O Sayago. A ver, los cambios de Santa Marina vendrán después de este tiro libre o serán ahora. A ver qué es lo que dice Recchetti. No, calculo que va a ser después de la jugada. Claro, después del tiro libre. A ver. Después del tiro libre, algo habla Boca con su cuarto árbitro. Ahora sí, linda pelota parada para que le pegue quien Rueda. O... Me parece que sí. Sí, es Rueda, sí, el que le va a pegar. El 8, Walter Rueda. Rueda con 5 hombres de Santa Marina en la barrera, va Rueda por abajo, Casas el rebote hacia el costado, lo encuentra Jara, después rebota la pelota, otro rebote del arquero, fue al palo donde estaba ubicado, pero no quiso complicaciones, la mandó en costado y después se la saque de arco para Santa Marina, que va a hacer dos modificaciones. Buen tiro libre de Rueda, mejor la respuesta de Casas sacándola, se va Santillán, como lo había dicho el Manchadaro, y el otro que va a ingresar es Sayago, vamos a ver para que qué jugador ingrese. Iturra por Santillán es una de las variantes en Santa Marina. Y el otro que se va es Beltrán. Thiago Beltrán deja el campo de juego para que ingrese Santiago Sayago con la 15. Bien, y seguramente irá un poquitito más arriba Leiva. Quedará Mariano González más arriba también. Y Leiva más por la izquierda. En realidad descarga o descansa en Mariano González, que irá a pelear con los centrales, ¿no? Totalmente. Un gran saludo para nuestro amigo y colega de Tandil, Gastón Elizondo, presente en esta transmisión, y también para Manuel Calles, simpatizante de Santa Marina, que por ahora gana. Saludos para ambos. Santa Marina, que tiene la pelota en el terreno del conjunto de Almagro, en el sector de Jara. Allá está, Mariano González parado como 9. Más atrás allá, y bien abierto por el otro costado De Pietri. La pelota viene de Jara para Mariano González. Sale con el pie hacia arriba, Romat, la pelota viene hacia el medio, no podía recuperar Iturra. Entonces la pelota la tiene el conjunto de José Ingenieros con el Cuello, que cambia por el otro costado para Lambert, que va y va, pero ahora también fue De Pietri, por eso la para con el pecho el 11, que juega para Sayago, y Sayago que lo encuentra Mariano González, otra vez habilitado a todos Romat, como en el gote del centro que viene al medio, saca Romat, rebotaba la pelota en Sayago, y será mano. Mano de Sayago. Mano de Sayago, por eso salida para el equipo de Almagro, así fue en el gol, ¿vio? Sí, demoran los cambios, Esmerado, hay que ver qué es lo que entiende el técnico, que ahí va a realizar la primera variante, hay un jugador que se saca la pechera y vendrá la primera modificación en el equipo visitante para tratar de
cambiar, ¿no?, la historia de este partido, que por ahora lo tiene Santa Marina arriba en el marcador. Sale jugando Maljara, no puede llegar Cabalín, recupera la pelota Romat jugando para Valdés. Sale del fondo Valdés, el número 6 que cruza la mitad de cancha abriendo por la izquierda para Lambert. Lambert se mueve el burrito Martínez, llega De Pietri, queda sentido Lambert. La pelota que viene por la derecha para Romat. Se levanta el número 3, la pelota la tiene Romat. Cambia por el largo para Cuello, de primera la descarga ahí para que Jaque, que pasó el ataque, tocó para Cuello. Por el centro va Suárez, llegaba el número 9. La terminó sacando Bolsen. Para mí había una falta clara de Suárez que Bruno Boca no cobra. Fue con los pies hacia adelante y fue toda pelota del hombre de Santa Marina que la tiró del córner. Sí, ahí vemos la jugada, la maniobra por la derecha del ataque. Con ese centro vienen los dos forcejeando, hay infracción, hay falta que omitió, en este caso Bruno Boca, del jugador de Almagro sobre Bolsen en este caso. La tiene Jaque, tira un tubo, pelea, recupera Iturra, ahora se la pisa y juega bien y se va Ramírez hasta el fondo, sigue Ramírez, levanta el centro al área, no sale el arquero, la pelota le queda para el burrito, la paró y le pegó, el burrito enganchó, le pegó y en la línea ahora salvó Barzotini, en la línea ahora salvó Barzotini, como fue Lambert en la anterior para Almagro, ahora Barzotini para Santa Marina, pero sigue Almagro en busca del empate, la tiene Jaque y va Jaque jugándola para Cuello, viene Cuello, manda el centro al área, sale Casas y domina el arquero, una por una Paredes ahora. Muy buena la chance de Almagro, gran jugada Ramírez por la derecha, mejor cómo la frenó el burrito Martínez, cómo eludió y cómo cruzó el remate, estaba vencido Casas, pero Barzotini después persignándose sobre la línea, evitó el empate de Almagro por Barzotini. Santa Marina sigue derrotando a Almagro 1-0. Choca contra un muro y cae Iturra y va con la pelota Valdés y abre por la izquierda para el burrito. Se puso lindo el partido, el centro al área, sale Casas, el arquero la termina errando. El cabezazo fue finalmente de Suárez que le ganó al 1 y será salida para Santa Marina. Tenemos una modificación. Sí, con dudas. En este caso el arquero Tomás Casas. Se vendrá la primera modificación en la visita. Gabriel Morales ingresa con la 16. Fue la última del 10 de Juan José Ramírez que deja el campo de juego. Gabriel Morales entonces a la cancha. Habrá salida del fondo para el equipo aurinegro que tendrá que hacer Casas. Gabriel Morales afuera, Juan José Ramírez saca largo Casas. Pelota que va más allá de la mitad de cancha donde salta Leiva y donde salta Romad. Rebota la espalda de Leiva. Otro cabezazo de Silva. La pelota que desde afuera está dentro, dice en línea. Y la cabecean hacia el medio. Atención que con esta, porque si viene por el medio jugando la rueda solito el burrito, pica Suárez, va el burrito por el otro costado, va Cuello el centro que va al área, pero no es bueno el pase del burrito Martínez que se termina agarrando los poquitos pelos que tiene y será salida que corresponde al conjunto aurinegro. Poquitos pelos del burrito por decisión propia. Tal cual, no están precisos en la jugada final el equipo visitante. Esto lo beneficia a Santa Marina que empieza a sentir el desgaste realizado en estos prácticamente 70 minutos de partido. Va a sacar otra vez largo Casas, seguramente a la posición de Mariano González, a la posición de Romat. Ahí viene largo el pelotazo, buscando la cabeza para saltar Romat. La juega de cabeza hacia adelante, el balón hacia el medio, pone el cuerpo Suárez, gana Suárez, juega para Rueda que ha entrado más que en el primer tiempo y va al 8. Va para Bolsen, deja seguir y va el burrito, deja seguir y va el burrito, van a tener que molestar a Bolsen después. Y la tiene el burrito, levanta el centro y habrá córner, no, la pelota le queda a Regui, no hay penal. No hay penal porque la tiran hacia ahí justamente, capaz que se salva Bolsen, ¿no? La tiene Mariano González, toca atrás para Regui, a Regui que se equivoca en el pase, a ver si lo amonestan al 6. No lo amonesta, no, se acordó. Muy bueno lo de Regui, más allá de que acá entregó mal el balón, viene ahí bancando y sosteniendo la embestida del burrito Martínez. Entró más en juego Rueda y es importante para Almagro. Buena pelota para Lambert, al piso para marcar Bolsen y mandar la pelota al lateral, que será en favor de Santa Marina, dice Bruno Boca. Pensé que era al revés, me daba la impresión de que iba a ser para Almagro, le da un poco de respiro a Santa Marina. Ahí habla el árbitro Bruno Boca, me parece que con el entrenador, le dice que se calme, no, al jugador de Almagro, Alambre. Es al que le da esa indicación, muy hablado, al no haber público se escucha y se siente absolutamente todo aquí en el San Martín de Tandil.
como pasa en todas las canchas del fútbol argentino. La pelota que la juega Regui, más atrás, juegue, le dice Boca. Ya termina sacando larga, nueva gana de cabeza Silva, la busca Mariano González, muy atrás Santa Marina, gana la pelota Iturra, viene para De Pietri, en una baldosa De Pietri quiere pasar, se cae, se levanta, pierde, recupera Lamber y toca el medio, el balón para Morales, Morales que la pierde, recuperó la pelota De Pietri, va de la punta hacia el medio, encaró De Pietri, se frena ahora, la va a perder, resigue con la pelota De Pietri, tiene un imán De Pietri, y la juega para Jara, y Jara que levanta la cabeza y va a volver a empezar con Barzotini, Barzotini que la aguanta, y atrás con el arquero Casas, y Casas que juega para el pelotazo largo a Regui. A Regui que le cabeza, la tira hacia adelante. Viene la pelota para Cavalín. Descarga para Sayago. Y Sayago para Iturra. Sale bien Santa Marina. Con Iturra y con De Pietri que levanta la cabeza y juega como 10. Y viene para Sayago. Y está habilitado Mariano González. Y va Mariano González. Solito va el jugador por aquel costado Cavalín. Y la pelota la recupera Sayago. Y viene para Leiva. Y Leiva contra la línea ante la marca de Jaquet. Lo encara. Va por el costado. Sigue Leiva. Se frena. Puede jugar atrás para Sayago. La hace rebotar. La pierde. Recupera Leiva. Exauto el número 3, fusilado y calambrado. Una quedó. Lástima la de Leiva porque desaprovechó una buena chance y ahora queda el carril totalmente libre para que ataque Almagro por ese sector con Leiva volviendo en retroceso. Y va todo, Almagro se rompió el partido, Paredes, ¿eh? Sí, puede pasar cualquier cosa, ya quedó claro con aquella que salvó Barzotini en la línea, Santa Marina tuvo la chance clara de Mariano que salvó un defensor sobre la línea y después prácticamente no lo inquietó a Ramírez en este segundo tiempo. La tiene el burrito Juan Manuel, va Martínez con la pelota tocando atrás para que la encare Morales, va Morales, toca hacia el medio, lo encuentra Rueda, de buen segundo tiempo, pero cierra para romper el juego Barzotini, salta Leiva, recupera la pelota Morales, lo encuentra el burrito Martínez, solito por la izquierda va Juan Manuel, juega la pelota para Lambert, Lambert para el burrito, se mete en el área, va el burrito, quiere llegar hasta el fondo, se frenó y la terminó recuperando muy bien a Regui, muy bien a Regui, Y no da más a Regui y no da más Leiva tampoco. Sí, gran desgaste de ambos futbolistas. De Leiva sobre todo en el primer tiempo y de Regui, desde mi punto de vista, uno de los mejores del partido. Asistencia, a tomar muy agua, sólido en defensa. Y vienen unos minutos para que los futbolistas puedan descansar en estos últimos casi 20 minutos de partido. Y yo no sé si le conviene tanto a Regui como a Leiva, que están los dos sentidos estirando. Ir hasta el banco de suplentes a buscar agua, ¿no? La imagen se queda con Leiva, que se levanta lentamente, que trata de estirar, que irá a tomar un poco de agua y que seguramente Richetti y sus colaboradores le van a preguntar cómo está, si está para continuar, ¿no? En el partido o no. Y Leiva va a decir, si tiene aire, que no, obviamente. Mirá, Regui se quedó con Casas, ¿para qué voy a ir hasta allá? Bueno, ahí va Regui. Barzotini que habla con Mariano González, se hidratan la mayoría de los jugadores de Santa Marina. Esmerado que arma la ronda y que le da las últimas indicaciones al burrito Martínez y compañía para tratar de cambiar la historia. El flaco Limia, que es ayudante de campo, que está también cerca y hablando, dando algunas indicaciones ya en el tramo final del partido. Esmerado de gorras, zapatillas blancas, el que está más activo en las indicaciones es el flaco Limia. Muy bien, va a haber dos modificaciones en el conjunto de Gastón Emerado. Va a haber dos cambios en el equipo que dirige el Gato, tratando de dar vuelta a esta historia, a la que le quedan todavía más de 20 minutos. A ver si alcanzamos a ver las modificaciones. Bueno, ya se fue Suárez, el 9. ¿Y el burrito? Y veremos el otro es el burrito, a ver. ¿O no? ¿El burrito se queda? ¿Está hablando con algún colaborador? No. 17 por... Se fue Suárez, ingresa Sarbeto con la 17 y vamos a ver el otro cambio. Bien. O era uno solo al final. El otro se quedó, me parece que no está... A ver. Ahí fue la modificación, a ver, ahí está el cambio. Están haciendo el otro cambio. El 18. Ferreira, el que se viene. Jaque, el que dejó el campo de juego con la 4. Bien, a buscar el empate, ¿no? Con esos cambios, ¿no? A la cancha entonces... Con la número 17, Cerveto, con la 18, Ferreira, en el conjunto de Almagro, el grandote número 18. Entonces, afuera Suárez y Jaquet, la pelota que viene larga, sacan de cabeza el balón hacia el medio, pelea Mariano González, bien abierto, lo tiene Leiva, aguanta Mariano González la pelota, la pone para el pitule Leiva, Leiva que manda por bajo, el remate presiona De Pietri, obliga
a Romata a tirar la pelota afuera, por eso en ataque será lateral para Santa Marina. No bajen todos, dice los dos delanteros que quedaron en el conjunto de Almagro. Será salida para Santa Marina. Se viene una nueva variante. A sí, ver. Sí, algo en habla en Santa Marina, el burrito. La variante, el burrito habla con el cuarto árbitro. Se viene una nueva variante en Santa Marina. Se va Cabalín, que acaba de dejar el campo de juego, que está de este lado. No fue la mejor tarde de Cabalín. Leiva, no se va Leiva. Leiva. Se fue Leiva para el ingreso, en este caso, del jugador que tiene la número 17, de Nicolás Valerio. Muy bien, Nicolás Valerio por Leiva. Entonces Santa Marina, la pelota la tiene de Pietri, va de Pietri, lo agarran, sigue de Pietri, se mete en el área, sigue de Pietri, amagó, se metió en el área, le pusieron el cuerpo y la perdió el número 11. Y la pelota le queda para Sayago, la pisa Sayago, tiene que retroceder el flaco de patas largas, la pone atrás para Casas. Iba con el balón Casas, metiendo el pelotazo largo, volvían todos del offside. La pelota le queda a Romat, la pisa y va hacia adelante, falta fuerte de Romat. Falta fuerte de Romat, será para Santa Marina. Correcto Bruno Boca, correcto Bruno Boca. Si quiere comparar alguna jugada, hablamos de Copa Libertadores. ¿Se acuerda esa de Pinola extendida contra Independiente después de patearla? Sí, no fue tan similar, pero... Al medio de la panza. Es de ese rubro, lo teníamos aquí muy cerquita, enfrente. Va a ser amonestación para Romat, esto le viene bien a Santa Marina para tener un poco más de aire, de tranquilidad. Ve la amarilla Romat después de esa fuerte infracción sobre el hombre de Santa Marina. Sabía el 2 lo que se le venía, ¿no? Sabía lo que se le venía. Había despejado, pero dejó la piernita extendida contra Sayago, que ya está recuperado. Y en 31 minutos y medio Santa Marina tiene aire en la mitad de cancha con este tiro libre. Y lo va a hacer Iturra. Y bien abierto está Arregui por el otro lado. Y el balón viene para Bolsen. Guarda que está el burrito Martínez ahí. Lo vieron, exacto. Jugaron para Mariano González, que quiere girar, que pierde la pelota. Ahí viene para Arregui, le gana el burrito Martínez. Pedía falta Arregui del burrito Martínez. Será lateral para Almagro, que ya lo hacen rápido para que salga el jugador Valdés. Era Silva jugándola con Ramírez. Ramírez con pierna derecha metiendo la pelota más allá de mitad de cancha, donde va el grandote para ganar Bolsen, pero mira, ganó Bolsen, no ganó Ferreira, la pelota a mitad de cancha para no, que grandote que Ferreira, Sí, Bolsen, Bolsen es inmenso. Yo con Bolsen cruzo de vereda, si nos encontramos en la misma cuadra a la misma hora. Tarjeta. Falta de Jara y por el grito será amarilla. Amarilla para el número 5. Empezó a sacar las tarjetas Bruno Boca. Amonestado Jara en Santa Marina al minuto 32. Imprudente lo de Jara, el segundo amonestado, junto a Santillán, que ya no está en cancha. Dos tiene la visita, Valdés y Romat. Cuatro amonestados los de Bruno Boca en este partido. Minuto 32, camino al 33. Y Almagro, que por arriba intentará inquietar nuevamente el arco defendido por Tomás Casas. Le va a pegar a la pelota Morales. Dos hombres en la mini barrera. Lambert como último se quedó. Y por la derecha se mueve Rueda, que se hace el distraído. Por eso lo marca Mariano González. Vendrá el centro de Morales. En el área están los grandotes. Está Valdés, está Romat. Viene con el centro Morales al segundo palo. El arquero que amaga salir y no sale. Y la pelota termina haciéndose al córner. Pone el cabezazo en el segundo palo de Valerio, tiro de esquina para Almagro. Nadie le dijo nada a Valerio, no le avisaron que no venía nadie atrás. Y el burrito Martínez, que va a mandar el tiro de esquina para tratar de incomodar a Casas nuevamente. Y la juega hacia atrás, pero se equivoca el burrito y está rapidito y amarilla. Tarjeta. Amarilla que yo se la tendría que sacar al burrito Martínez a esta por el pase corto, ¿no? Sí, pero el burrito fue el del horror y el que termina pagando los platos rotos es el hombre de Almagro, que Morales. En este caso Morales ve la amarilla en el conjunto de Esmerado, después del horror del burrito Martínez, que no ha tenido un gran partido hasta el momento. Vendrá el pelotazo largo en 34 minutos. Ahí está el amonestado Gabriel Morales. Será tiro libre para Santa Marina, que hace Bolsen. Pelotazo largo de Bolsen buscando por aquel costado y ganando de cabeza el balón hacia el medio para Sayago. Sayago lo encuentra Mariano González. Por el segundo palo va la pelota para Cabalín. Viene para De Pietri, quiere girar De Pietri, no zafa de la marca el 11. No puede Mariano González. Al piso va Sayago. Lucha el número 15. Lucha Iturra. Viene para De Pietri. Juega para Cabalín. Le pegó Cabalín. Buscaba el ángulo, pero buscó el ángulo de la casa donde están parados aquellos tres allá. Lo buscaba el padre de Pietri. Claro. Pero no alcanzó. Remate horrible de Cabalín, realmente. Remate más de rugby que de fútbol.
y la pelota que se fue desviada ahí bien Barzotini marcando al jugador rival. Se vienen 10 minutos más el descuento. Muy interesante Santandil. La pelota la tiene ahí en cara hacia el medio. Está perdiendo Almagro, está perdiendo el puntero. Pelea el jugador Jara. Lo marca Jara. Le da abajo y le da arriba. Cuyo que alcanza a tocar atrás para Silva. Pero marca bien de cabeza. Muy firme como toda la tarde a Regui. Para sacar la pelota al lateral que tendrá que hacer el jugador Lambert. Que con el ingreso de Morales no pasó tanto al ataque, ¿vio? Y la tiene ahí Lambert. Y levanta el centro al área. No sale el arquero. Lo sobra todo. Y con la cabeza hacia atrás la termina sacando Jara para Cavallín. Cavallín no tiene compañeros adelante, por eso mete el pelotazo largo. Y le queda para Romat. La aguanta el número 2. Lo presiona de Pietri. Toca hacia el medio por bajo para que la tenga Valdés. Y Valdés que juega para Rueda. Y Rueda que levanta la cabeza. Picaba el jugador Cerveto, pero la pelota viene para que juegue Silva. Y Silva para Rueda. Y bien abierto está Cuello por la derecha, que se desvive el grito de ¡Amé, amé! La termina sacando Bolsen para de Pietri. De Pietri que gira. Aguanta la pelota, va por el costado, lo corre y no se la pueden quitar y la toca hacia el medio. Se equivoca de Pietri, no lo entendió Cavallín, se la regala Santa Marina Almagro. Le cede demasiado el protagonismo Santa Marina Almagro, le dice toma la pelota, toma el campo de juego. Yo voy a ver después si puedo contragolpear y liquidar el partido. El centro que viene al punto del penal sacaba y Turra le queda para Morales. Se acomoda Morales, viene para Rueda que le pegó al arco, desviado el remate del número 8, pero fue un buen intento, sin dudarlo. El remate se fue metro y medio arriba al travesaño del 1. La comenzaron por la derecha, terminaron por el centro y este disparo recto de media distancia de Rueda desde unos 25 metros que se va por encima del travesaño del arco defendido por Tomás Casas. Vamos Bruno, le grita Ramírez al árbitro Boca. Y va a sacar el arquero Casas, seguramente a ese sector donde está González, donde está De Pietri, donde va Sayago. ¿Dónde está Romá? ¿Dónde está Valdés? Y donde también está Rueda. Va el pelotazo largo. La pelota falta clara de Romá contra De Pietri. Le hizo caballito y después se le cayó con todo el cuerpo. Estaba cerca encima Boca, que se hizo totalmente el distraído. Largo pelotazo para Ferreira. Pica la pelota. Lo sobra Regui. Ahí va el burrito. Lo sobra Regui. Va Almagro por el empate. Lo sobra. Qué firme a Regui. Qué firme a Regui. Una de las figuras, si no la figura del partido, Paredes. La verdad me ha gustado mucho el marcador lateral por la derecha de Santa Marina, clausurando ese sector, sin tanta proyección, pero siendo importante en una defensa que ha sido sólida hasta aquí en este partido. Tiene la pelota Morales, Morales descarga de primera, no puede Lambert, mía, dice Casa, se queda con la pelota el 1 de Santa Marina que gana 1-0 en 37 minutos del segundo tiempo. Hay uno que no da más, no va más Arregui, creo que es Arregui, ¿no? Sí, gran desgaste de Arregui. Se va a venir una variante en la visita cuando el árbitro lo disponga. Ya está todo dado para que se venga una nueva modificación en la visita. Se va Lambert con la 3, jugador que 15. Había estado con algunas complicaciones. Ingresa el 13, en este caso Sebastián Hernández. Y también ingresa Blanc con la 15 para que deje el campo de juego otro de los futbolistas del equipo visitante. Bueno, y ahora una modificación. Tiene un problema en el cuarto árbitro con el tablero. Bárbaro. Mucho problema. En Santa Marina la variante. Un problema. Y ahora un cambio en Santa Marina. Ahí está el cartel levantado. En el conjunto. Se va a ir a Regui. Se va a Regui, que no da más y fue la figura. Y creo que se viene en Santa Marina Facundo Fernández. Sí, viene Facundo Fernández con la casaca número 14. Se fue a Regui. En Santa Marina de muy buen partido. Bueno, tiene la pelota Casas, lo presiona la salida Almagro, va con el balón Casas, la juega para Cavallín, el balón de Casas es malo en la asistencia, por eso será salida para que la tenga Valdés. Vamos ahora, dice Ramírez, 38 minutos, paga el empate Almagro, ¿no? ¿Qué te parece, Mancha? Como se dio el partido, paga el empate el equipo de El Gato Esmerado. Romat al pecho, está dentro, traba el jugador Sayago, lateral para Almagro, viene atrás para Roma, 39 minutos. Se juega todo Almagro, sabiendo que en una contra de Pietri, Mariano González, pueden llegar a liquidar el partido. Viene el juvenil Fernández sacando entre la marca del burrito Martínez, luego le termina cometiendo fútbol, falta. Sí, sí. Se apoyó, el burrito donde sintió las manos se desplomó y hay tiro libre para Almagro. Tenemos 39 y medio, pero esta historia todavía le quedan más de 10 seguro. Seguramente con lo que dé de descuento el árbitro del partido. Veremos cómo se las ingenia para trabajarla
en este caso, piden el cambio de pelota. No le gusta cómo está al hombre de Almagro, por eso van a cambiar el balón para jugar estos minutos finales. Aparentemente estaba desinflado esa pelota de Laurinegro. Y en el área, las esperanzas para buscar el cabezazo de Ferreira, también de Valdés, ¿por qué no? El jugador Cerveto, el número 17, el que ingresó, o el burrito, o por qué no también de Blanc, el centro que viene al primer palo, la peinaron y la pelota no entró de casualidad. La pelota no entró de casualidad, creo que el que la peinó en el primer palo fue el burrito Juan Manuel Martínez, o fue el número 17, o Blanc. A ver. Ahora la vamos a ver, muy buen centro, el que cabecea, me da la impresión, sí, es uno de los volantes, no llega, me parece que era el caso de Rueda, pero el cabezazo se fue por encima del travesaño, muy cerca, un llamado de atención en el final del partido con esta oportunidad que tuvo el elenco visitante. Milagro en el área de Tandil, acaba de salvarse el equipo de Richetti, la gana Cavalín, la cabecea para De Pietri que no va a llegar y será lateral para el equipo de Almagro, que ya lo hace Valdés para Romat. 41 minutos tenemos, hay que estar atento al cartel a ver cuántos levanta el árbitro. En el minuto 45, el pelotazo largo para que vaya a buscar la pelota Cerveto. Y la misma falta. La misma falta en la anterior que hizo Facundo Fernández, la hizo ahora Golsen. Increíble, se viene con todo. Almagro sin claridad, con gente, le lleva eso a Santa Marina a cometer infracciones y va a terminar sufriendo porque cada pelota que caiga en el área puede ser un verdadero dolor de cabeza como lo fue el anterior. La revancha para el equipo de José Ingenieros, que busca el puntito que lo deje arriba. Y si gana Quilmes, buscando la clasificación ya en esta fecha. Vendrá el centro al área de Morales. Cavalín había caído en el área. Se mueve Ferreira, Valdés, Romat, se viene del centro el arquero Casas, que no sale duda. El cabezazo hacia el medio, la tiraron por arriba el arquero Casas con los puños. Se termina cayendo, no pasa el peligro. El centro de Morales otra vez, un cabezazo de espalda le quedó para Sayago y ahora son 3-1. Y va De Pietri, son 3-1 y va De Pietri contra Silva, que es rápido. Y ahí va De Pietri en el pie a pie, encaró De Pietri, encaró hacia el medio, va De Pietri, le pegó de la media luna por bajo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santa Marina! Milagro en el área de Tandil contra tremenda del futuro aurinegro. Valentín De Pietri la hizo toda él. Definió por bajo y Santa Marina en una contra. Tuvo el espacio, tuvo De Pietri, gana 2-0 en 42. Como lo decíamos, era lo que podía pasar y sucedió contra Letal de Santa Marina, buscándolo a uno de los mejores, a Valentín De Pietri, que fue perfilándose, que fue ganando en velocidad, levantó la cabeza y definió en la puerta del área para decretar el 2-0 y darle la tranquilidad al equipo tandilense, que por Mariano González y De Pietri vuelve a la victoria después de dos partidos. Y que ahora tiene más uno de diferencia de gol. Porque después habrá que venir a medir también esa historia, ¿no? Ahí está con la pelota el burrito. No baja los brazos el equipo de José Ingeniero, que está perdiendo. Y llegaba como puntero a buscar la clasificación. Va Morales, le pegó por arriba al remate de Morales. Será salida del fondo para Santa Marina, que en 43 le gana 2-0 con goles de González y De Pietri. Exacto, lo marcábamos que iba a ser clave el desenlace final para el empate o para que Santa Marina lo liquide. No pudo empatarlo Almagro y en una contra, aprovechando la velocidad del rayo De Pietri, Valentín lo liquidó al partido y de esta manera Santa Marina derrota 2-0 a Almagro y va a llegar a la última fecha matemáticamente con posibilidades. Después habrá que ver qué es lo que sucede con otros resultados, pero viajará a Jujuy, al norte argentino, con la posibilidad de meterse en la siguiente instancia del torneo. Ojalá que no haya que lamentarse y mucho los puntos que se perdieron el último lunes acá en Tandil. No tenga ninguna duda que lo va a lamentar Santa Marina esos 3 puntos con Brown de Adrogué, porque hoy estaría en igualdad de condiciones que Almagro y a jugarse todo en Jujuy, pero ahora habrá que ver, ahora depende mucho de lo que pase en Córdoba con Quilmes y con Instituto para el equipo de Tandil. Que sabe el equipo cervecero que si gana
estará clasificado también, ¿no? Estará sí, clasificado. Tal cual, pero bueno, hay que ver lo que suceda mañana entre Quilmes Instituto y lo que vaya a pasar el próximo lunes, en principio, unificada la última fecha en lo que será la definición para esta reválida de la Primera Nacional. Mariano González y De Pietri, los goles por ahora para el triunfo parcial del Aurinegro en Tandil, 2-0 sobre Almagro. Sale fuerte para recuperar la pelota, pero no podía el jugador Cerveto, el balón que viene para trabar, parecía falta. Ay, le cobran falta finalmente a Blanc, por eso será salida para mitad de cancha el conjunto de Almagro, que va en busca del descuento ahora. La tiene Valdés y juega Valdés. Está ganando Brown de Adrogué, que también tiene chance, señor Paredes, porque llega 9. Y la para la pelota igual ahora. Igual que Santa Marina. Y guarda con la contra ahora, porque le está ganando a Gimnasia Jujuy, que va a quedar sin chances con esta derrota. La tiene De Pietri, espera De Pietri en cara, va de la punta hacia el medio. Sigue De Pietri, se frena, no le encuentra la pelota, no se la pueden quitar al 11. Es un rayo, verdaderamente, De Pietri. Cuando agarra es imposible detenerlo al número 11 de Santa Marina, que hoy tal vez no fue muy vistoso, como en otros partidos, pero anotó el tanto para liquidar el partido y darle una victoria necesaria e importante al conjunto tandilense. Está ganando el equipo de Pablo Vicoya, empataron Chacarita y All Boys 0-0 y ha ganado el equipo de Brown de Adrogué 2-1, ha quedado afuera sin chance ya Gimnasia de Jujuy, el próximo rival de Santa Marina. Así que se va a definir todo entre Almagro, entre Instituto, Quilmes, Santa Marina y Brown de Adrogué. Seguro, seguro que sí. Si Instituto pierde, también va a quedar sin chance. Solo quedarán Brown de Adrogué y Santa Marina, que va por más. Pelota que viene abierta, larga, de Mariano González. Sale el arquero Ramírez para poner el cuerpo. La pelota se va afuera. Terminó casi empujándolo el arquero, ¿no? Sí. Le dice algo, me parece, Ramírez a Cabalín. Santa Marina se está encontrando con un buen triunfo. Ha sido letal, contundente. Aprovechó sus momentos y se va a tener una semana importante con la tranquilidad de ganar en condición de local al puntero. Seguro, seguro que es así. Un Brown de Adrogué que con este resultado queda más 2 también en goles. Muy parejo todo. Todo muy, muy, muy parejo. Pero bueno, habrá que ver qué pasa mañana a las 7 de la tarde cuando jueguen Quilmes Instituto. Un empate va a dejar muchos equipos con chance a la última jornada. 7 minutos, gana Santa Marina Almagro 2-0. Y vendrá el pelotazo largo de Casas. Mariano González y Valentín De Pietri, los autores de los tantos. El cabezazo de Iturra, buscando la pelota, va Valerio. La tiene Valerio, la acomoda con el pecho, la pone abajo de la suela, va contra la línea, juega al medio, traba Valerio. La pelota se va afuera y será lateral para Santa Marina. En el sector donde está el entrenador Pablo Ricchetti, local. Ahí lo dice, lo juego, dice Facundo Fernández. Sí, juegue, le dice Bruno Boca, 48 minutos. Ya no queda nada más, es historia juzgada. Regreso al triunfo para Santa Marina y derrota para Almagro después de un par de victorias consecutivas. Todo cambia, mucha paridad en este torneo de la Primera Nacional. Y ahí está saliendo del fondo el equipo de Almagro con Romat. El balón le queda por aquel sector para meter el pelotazo largo. Igual Almagro sigue dependiendo de Almagro. Tal cual, y va ante un equipo que tiene tan solo 2 puntos. Exactamente. Que no ha ganado. Y en condición de local creo que va a jugar Almagro. O sea, puede haber sido una mala tarde hoy. El cabezazo a las manos de Casas era el gol de Ferreira para el descuento, pero estaba inhabilitado. Estaba en offside y levantaba la bandera en línea. La tiene el arquero Casas. Se va a quedar Casas a vivir. Minuto 49, ya no hay más tiempo para absolutamente nada. Domingo de regreso a la victoria para el equipo tandilense, para el conjunto de Pablo Ricchetti, con una buena actuación en líneas generales. Está habilitado Cabalín, no la juega Mariano González, la pone abajo de la suela, toca para Cabalín. La aguanta Cabalín, viene jugando al medio para De Pietri, ahí sale Silva, va De Pietri, traba firme Silva, le queda la pelota y Turra, se apoya atrás en Casas, lo va a presionar Ferreira, sale Casas del fondo, mete el pelotazo largo, no puede Sayago, tampoco puede Blanc, la pelota rebota en Valdés, será lateral para Santa Marina, que se va a quedar con los 3 puntos en Tandil, en 49 y medio, muy cerquita de la pelota Boca. Mariano González en el primer tiempo y Valentín De Pietri de contra hace un ratito.
los tantos del triunfo aurinegro aquí en Tandil. Viene la pelota para De Pietri, la marca de jugador Romat. Deja seguir Boca cuando señala el círculo central, señores. 100 Tandil en la última presentación del conjunto de Pablo Richetti como local en esta ciudad. Le ha ganado al que venía puntero, Almagro, con goles de González y Valentín De Pietri. Santa Marina 2, Almagro 0. Buen triunfo para el equipo tandilense que se recupera después de las caídas en Córdoba y de hace un par de días ante Brown de Adrogué. Almagro que cae después de dos partidos. Nosotros nos retiramos con los goles. Pase de Arregui, definición de Mariano González en el primer tiempo para la apertura del marcador en el minuto 25 del partido. Mariano González le daba la apertura del marcador. Y en el complemento, contra letal de Valentín De Pietri, que llega a la puerta del área, que lo ve el arquero, define de derecha, cruzado, esquinado, para la victoria 2-0 de Santa Marina, que en la próxima fecha va a visitar a Gimnasia de Jujuy. Almagro va a enfrentar a Chacarita, todo muy parejo en el cierre de la reválida. Bernardo Paredes, un placer, como siempre, compartir transmisión con ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Le ponemos el punto final de la ciudad de Tandil. Ha sido victoria de Santa Marina por la pantalla de Teis Sport Play con la producción de Carpo Producciones. Cuando el fútbol lo requiere, aquí estaremos para estar llevándoles a ustedes las alternativas de lo que fue. Por ejemplo, hoy, victoria de Santa Marina 2, Almagro 0. Chau. We'll be right back.